to life. The words are falling faster. Will all this subside given enough time? And read me, red eyes, the cause of all disaster will hold me too tight, last until we die. Old as the songs that they sung.
palabras que cambiarán tu vida. ¡Sí, quiero! Joven. I'm
agua. Entra Krill, se lo va a llevar finalmente. Uy, entra Krill, pero no, realmente no está la cara. ¡Hostia! Gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo ya no sé en qué día vivimos, ni qué hora es, ni nada. Si has dicho otra vez tú y yo, como siempre aquí, pues tirando del carro, ¿no? Otra vez, Sara, otra vez más. Pero sí. Bueno, al final, oye, nos lo pasamos bien, ¿no? Que es lo que cuenta. Okay. Y estamos aquí cómodos tú y yo. Uh-huh. Otro día más aquí en Chinagat dándole al LPL, como todos los días. Es que esto no cambia. No, esto no cambia y hoy además inauguramos la segunda semanita de verano, porque vaya semanita que llevamos ya. Hemos empezado pronto, pero da igual, o sea, nos hemos vuelto locos ya. Y hoy empezamos inaugurando con Edward Gaming contra Rey Rator, Seatic, partidazo. Partidazo, la verdad, viendo el nivel que dieron ambos equipos la semana pasada, a mí me ilusiona mucho. Ambos van 2-0 en la clasificación, ganaron sus dos partidas, sus dos series, mejor dicho. Y bueno, en principio, por lo que se ve en primavera, IDG debería estar un pasito por encima, pero cuidado porque estamos teniendo sorpresas ya en esta LPL. Y la primera la han dado los dos equipos que acaban de jugar, que no sé si te has enterado, Sara, pero ha perdido Invictus. Sí, y además de la peor manera posible, ¿no? Porque decíamos nosotros, bueno, una de dos, o que por lo menos gane OMG de 2-0 y empezamos tempranito, o que haya tres mapas, pero que por lo menos gane Invictus y tengamos a Sara contenta. Bueno, pues ni una ni la otra. Ha perdido Invictus y en el tercer mapa. O sea, me sale todo mal, sí, a ti. O sea, me sale todo mal. Me sabe todo sal, ¿no? Que era también el otro meme. Pero sí, sí. Una putada para Invictus, la verdad, porque... Estaban además jugando todavía con Neni, de Sai, que no ha vuelto todavía al ex campeón chino. Pero no les ha funcionado. OMG, un equipo de baja tabla. Sai was the problem, dice. Bueno. ¡Mentira! Llega, está con Neni. Tendrían que ganar facilito 2-0 a OMG. Bueno, pues toma. A lo mejor con The Sai, si hubiera sacado una Trox ahí en la tercera el tercer mapa. Oye. Otro gallo hubiera cantado, pero claro. Te voy a decir una cosa. Nadie dirá esas cosas. Te voy a decir una cosa y allí también se entera la gente que nos está viendo. Rookie ha jugado bastante mal. Bastante mal. Y lo que dice Eden por el chat: Cream o Creme o el Cremas, como yo prefiero llamarle, se lo ha comido. O sea, literalmente, el Cremas mejor que el novato. Yo no tengo nada más que decir. Venga, ya lo que me quedaba. O sea, ya. Primero empezaron jodiéndome la vida, dándome puñaladas con que Neni era mejor que The Sai. Y ahora, créeme, el midlaner de OMG es mejor que Rookie. Yo no puedo más, gente. No puedo más. Es que este programa es una mierda. ¿En qué momento se me ocurrió a mí crear Chinagap para que se me vinieran en contra todos los tertulianos? ¿Qué es esto? A ver, es lo que ha pasado hoy en la grieta, Sara. No hay mucho más que decir. O sea, te lo digo en serio. No sé si has podido ver enteras las partidas, pero yo he visto varios momentos de Rookie. Estaba viendo Rookie, con lo siento. Silas, que en principio se le da bastante bien, pegar unas indeadas de... Bueno, de auténtico enfermos, ¿eh? De meterse uno para tres, estando a lo mejor al 40% de vida y obviamente muriéndose instantáneamente. Pero bueno, Sara, no pasa nada. Corramos un estúpido velo con Invictus, como hay que hacer siempre, porque que Invictus. Yo ahora es así. Soy de Edward Gaming, sí, a ti. Yo ya lo dije el otro día. Vamos con Edward Gaming. Me desentiendo ya de ese equipo que se llama Invictus, que ganó el mundial hace ya más años que el sol, ya no me acuerdo. Ese equipo no existe para mí, es roto y he pasado página. Ahora soy de Scout y de Viper desde chiquita. Oye, ¿y con Rareaton qué te ha pasado? Porque tú en primavera... Ya lo sé. O sea, ¿pero qué quieres que te diga? Estabas bastante aficionada a los a estos chicos, sí. Pero... Ya lo sé, pero es que mira, entre lo de Fofo, que no me hace gracia, entre que, bueno, esto es un equipo que tiene un poco las veces de Invictus Gaming y yo no estoy preparada emocionalmente si a ti para que me hagan lo mismo. Tú acabas de salir de una relación tóxica, ¿tú te meterías en otra? Porque yo no. O sea, hay que hacer un poco de autocrítica. Ya me ha salido mal con Invictus. No vamos a entrar en el rollo de Rayraton que vienen con la misma. Vamos a engancharnos aquí a un equipo que sepamos que pueda tener un poquito aquí de... Un poquito de futuro, vamos a decirlo así. Yo te voy a ser sincero, Sara. Llevo casi 27 años en una relación tóxica conmigo mismo. Sí.
¿Y qué tal? Y soy incapaz de dejarla por ahora. Bueno, poco a poco, oye, poco a poco. En algún momento nos desprenderemos cada uno de nuestro cuerpo, volaremos y nos reencarnaremos en una hormiga o en unos hormigueros, que incluso será mejor. Y oye, pues Claro, porque a lo come mejor somos más hormigas. felices, sí, a ti. Si yo me reencarno en unos hormigueros y tú en una hormiga, te comeré yo a Cómeme, ti. por favor. Sí. No, no, no. Horny bunk, No, ya, no, por no favor. Sí, empieces, no, no, no. Sara, Perdona. O sea, ha sido tú, hombre. Es que de no. verdad. No, pero yo he dicho que te como, ¿Me ha dicho que literalmente me te vas a engullo, comer? Hombre. te mastico y te dije. ¿Cómo se? ¿Me ¿Cómo absorbe? sería? Digerir. Pero Digerir, ¿cómo? te digiero. Ah, no, no sabía conjugar ese verbo. Yo te digiero, tú me digieres, él digiere. Ya, bueno, no estoy acostumbrado a conjugar el verbo digerir, lo siento, Lo pido sentimos perdón. ya, empezamos ya. Bueno, pero bueno. La cuestión es que ahora yo soy una hormiga y tú eres un oso hormiguero. Gracias, ¡Ojo! Epaminondas, a mi abuelo por sustentar este maravilloso complot de furros. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Ya sabéis que podéis hacer lo propio. Digiéreme esta. Ojo, 8 meses ya de suscripción de Epaminondas. Poca broma, que lleva ya más que yo suscrito. Se, no, se Pero nota bueno. que se nota que es el abuelo, de Chinagap, que incluso, o sea, ya no es solo la persona más mayor del programa, sino que cada vez también es el que lleva más tiempo suscrito de nosotros. Creo que había una persona que llevaba, puede ser que había una persona que llevase 9 meses, que iba a ser del Pero principio. seguramente será Miviri Sí, alguno o de estos que alguna de saltó el estas otro personas día. que lleva aficionado desde el principio de los truers, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está Y cuidado. el señor Epaminondas, como siempre, con nosotros, que por cierto ahora está trabajando, pero le tendréis en el fin de semana casteando, Hombre. creo que el domingo, porque el sábado tiene que ir Esta a arreglarse semana la vamos de mandíbula, chill. que se le ha despegado la La dentadura dentadura. postiza y tiene que ir al dentista, el pobre. Normal. Hay que estar guapo para sonreír cuando el bimao haga un engage a 5 personas y tengas que, bueno, o sea, tendrás que decírselo a la gente, al mundo. Pero bueno, la cuestión es que esta semana, si a ti, vamos con la calma, vamos tranquilos, porque es un mes complicado, ya lo sabéis, para la gente. Nosotros somos la mayoría estudiantes o trabajadores, o intentamos serlo, de alguna forma no nos sale muchas veces, pero se intenta y eso genera agobio y entonces, pues no podemos estar todas las mañanas, todo el día haciendo la LPL porque no hay tiempo, físicamente imposible. Entonces, se hace lo que se puede, intentamos al menos dar todos los días una serie para cubrir todos los días LPL, pero es posible que a lo mejor este fin de semana, pues oye, nos lavemos un poco las manos, pero no lo sabemos todavía. O sea, no todo el fin de semana, una unidad de día, no os preocupéis. En todo caso, todavía no lo sabemos. Así que no os preocupéis que el LPL va a haber siempre, esto casi todos los días, por no decir todo. No adelantemos acontecimientos. Todavía no sabemos lo que va a pasar este fin de semana, Sara. No, no lo Eso sabemos. sí, el único día que seguro que no vamos a dar el EPL va a ser el que es fiesta allí, que te voy a decir ahora mismo qué día es, porque no me acuerdo, sé que es en julio. Creo que es el 1 de En julio. China. Sí, creo que es el 1 de julio, pero lo voy a revisar para, obviamente, confirmarlo. Cuando quiera funcionar mi ordenador, obviamente. Bueno, no pasa nada. Efectivamente, efectivamente, el 1 de julio allí es festivo. Creo que es el día del trabajador de allí. ¿Vale? Ah, sí, Hay que... o el día del niño. Es que me O algo suena de esto, algo, sí. ¿eh? Hay que respetarlo. Así que el 1 de julio, festivo, no hay LPL. No la vamos a dar. El resto de días, como siempre aquí, en Chinagap, con toda la información de la LPL y de lo que, bueno, engloba a toda esta liga y la parte de la región china, ¿no? Que nos, a veces hablamos de LDL o de cosas que están relacionadas con la LPL, pero no son Cuidado. directamente de la liga, ¿no? Cuidado, porque conforme vaya creciendo la familia de Chinagap, podríamos incluso, bueno, traer a X Pepe a que hable de los imports chinos en NA. Y a Billy Hep también. O sea que cuidado, que bueno, conforme se vaya aumentando un poco la familia, de momento es que no damos abasto, la verdad. No, no damos abasto. No os hacéis una idea de la cantidad de cosas que hacemos detrás de las cámaras. Pero bueno, se hará lo que se pueda. A mí me haría mucha ilusión, de verdad, me haría mucho, o sea, ilusionaría muchísimo traer una sección de imports chinos que ya no son nada en la vida. O sea, eso sería increíble. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Hanser! ¡Hanseruf! Muchas De gracias. locos. Encima dejando el Prime, esta gente se merece lo mejor que le pase en la vida. Ojalá que apruebes todo, que te salga todo bien a la primera, que tengas un novio o una novia espectacular y que te vayas de luna de miel a Shanghái, de verdad. Ojalá. Sara, lo vi el otro día por Twitter. Yo lo recuerdo a la gente, por si acaso no se ha enterado, se lo digo.
por si acaso se les ha olvidado, ahí lo dejo, ya que estamos, acaba de dejarnos aquí Hansi Ruf el Prime. Para la gente que tengáis Prime y que no hayáis pagado nunca por una suscripción, vuestra primera suscripción de pago os sale al 50%. Así que, oye, si alguno que estáis por ahí por el chat queréis aprovechar y dejar aquí vuestra primera suscripción de pago al 50%... ¡Virigem, no estás suscrito! Pero tampoco tiene Prime. Muy mal. Pero Virigem, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que no estás suscrito a Chinagap, en fin. Cosas que no entiendo, ¿no? Cosas que no entenderé en la vida. Era, en fin. ¿Quién es Buggy? No lo sé. Solo conozco a Virigem, un ex suscriptor o insuscriptor de Chinagap. Así que la verdad que no me interesa. Nosotros que estamos aquí haciendo tiempo, no sé qué coño pasa otra vez en la LPL, que se duermen, se torran, Siatic, de verdad. A ver, hoy jugaban los dos partidos en Shanghai, vamos a decir la verdad. Les gusta alargarse mucho con las entrevistas del partido anterior, no me preguntes por qué, pero se han pegado como 5 o 6 minutos entrevistando a los chavales de OMG, incluso han entrevistado a fans. Pero tengo buenas noticias, y es que esto tiene pinta de comenzar en breve, Sara. Así que yo voy a pinchar a esta gente y a esta persona tan bonita que tenemos por aquí, que nos acaba de salir a anunciar el partido. Ahí está. Porque esto está a punto de comenzar. Qué guapísima que está. No sé quién es, la verdad. No sé quién es. Estoy segura que voy a decir un nombre y para mi nota va a empezar. ¡Esa no es! ¡Te has equivocado! ¡Te has equivocado de waifu! Entonces, sinceramente, paso. Porque ya no sé si es Candy, si es Wendy, si es no sé quién. Porque aquí cada día sale una persona diferente. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo así. Por cierto, nos preguntan, ¿cómo ha ido el partido anterior? Bueno, el partido anterior ha ido mal para mí, obviamente, ha perdido en B2 Gaming. No ha debutado de Sai, eso es bueno, porque no nos hemos perdido nada de que sea interesante para la audiencia. Eso sí, pues han perdido en el tercer mapa, y respeta, eso pues la verdad que me molesta. Respeta a el Cremas, que creo que además era su debut y ha jugado bastante bien. Mira qué buenos. Scout, Yeye, Flandre. Aquí tenemos a Scout, Viper y Meiko. Los tres, yo creo, super carries del equipo. Aunque Flandre no está nada mal últimamente, ¿eh? Flandre la semana pasada jugó muy bien. Es más, aquí en una de las series. Los dos MVPs. Los dos MVPs de las dos series. Nosotros le dimos uno, no sé si los dos. Te lo voy a consultar ahora mismo. Creo que sí, porque. Pero si somos tan pajeros de haberse dado. No. El otro se lo dimos a Scout. No hay que pasarse con Flandre. Jugó bien, pero tampoco tanto. O sea, bien, pero no mucho. Pues sí, lo siento para todos esos invictures. ¿Invictures? ¿Invictus? Tú sabrás. Lo que sea. ¿Cómo os llamáis vosotros, Sara? Si tú eres pues fan. Sarita Rookiers. Son Sarita Rookiers. Son fans que vienen ante mí. Entonces, pues nada. La cuestión es que no estamos. O sea, y B2 Gamer es un equipo que con su esencia, pues ya sabéis. En plan, a lo mejor le gana a Edward Gaming y luego pierde contra la MG y da igual quién esté en el equipo, ¿sabéis? Porque es una cosa que solo pasa cuando entras en ese equipo, no tiene nada que ver con los jugadores. Entonces, pues, es lo que hay, pero nosotros vamos a empezar ya a hablar de este que nos atañe. Si Siatic Reiraton contra Edward Gaming. Partidazo, de momento, dos equipos que, si no recuerdo mal, ambos están invictos, ¿no? Sí, no como Invictus, ya por cerrar no, el tema. No como Invictus, que ahora es un poco el Ictus, ¿sí? Así que... Pero sí, ya lo decimos antes, los dos 0-2 ganaron sus dos series. Creo recordar, vamos a en favor de, obviamente, Wargaming, que las suyas fueron un pelín más complicadas, ¿no? Además se enfrentaban entre estos equipos a Invictus. Pero Rareaton, la verdad, oye, demostró buenas cositas. Quizá la serie contra LGD se les vio un poquito más atascados en algunos momentos, pero a mí me gustó bastante el equipo de los chicos atómicos, o de los chicos de los átomos raros, no sé ya cómo llamarles. Y creo que hoy, si Leyan no está muy happy game, le puede plantar cara a Yeye y puede ser un problema para el equipo de EDG. Desde luego que yo creo que ahí puede ser un poco la esperanza de Reiraton de desmarcarse en al menos un mapa, que es precisamente esto, con un Leyan en un buen nivel, que hemos visto que oye, que está mejorando bastante con respecto a la temporada, bueno, al split pasado. Y Yeye que sigue ahí dando un nivel aceptable, pero quizás no termina de sobresalir, no termina de destacar, de desmarcarse. Así que cuidado con esto, porque, bueno, se puede poner por delante el equipo de Reiraton. Y ya sabemos que Fofo es un gran midlaner y que le puede plantar cara de tú a tú a Scout, vaya. Sí, Fofo quizá uno de los que más ha tirado del carro de Rareaton últimamente. Aunque sí que es verdad que la semana pasada
estaba, bueno, pues un poquito más descansado, ¿no? Se le veía que estaba más relajado en las partidas, que no estaba tan uno contra nueve como le vimos sobre todo a final de primavera. Y al que vi más fuerte yo por lo menos en el equipo de Rareton fue a Han, que estaba una vez más muy, muy correcto con las iniciaciones, buscando flanqueos 24-7 y poniendo en un apuro siempre al equipo rival para que no pudiese en ningún momento conseguir el espacio. Veremos si hoy es capaz, ¿no? Porque se enfrenta también a otro de los grandes supports de esta liga, que es Meiko. Y en principio no tienen una botlane Claro, nada claro. fácil el equipo de Rareton enfrentándose a Viper y Meiko, que quizás sea, pues, si no la mejor, la segunda mejor de esta liga. Bueno, se escucharán mis perros por ahí ladrar, pero bueno, es que mi casa hoy es un circo. Hoy es un circo, así que bueno, es lo que hay. No me fric, hermano, por favor, no. Ay, Dios mío, los escuditos, ¿eh? De ¿Cómo verdad que por culo, te lo saliendo? juro. Es que Qué no pereza. apetece, no ilusiona. Es que el problema de esto es, esta Karma, vale, es un flex. Sí, puede ir a top, puede ir a medio, puede ir a support. Pero es que estás viendo a tres tíos que no quieres ver con Karma y que a uno de ellos lo vas a tener que ver con Karma. Flandre es un top laner que es bastante carry, que se pone muy agresivo. Verle con Karma no ilusiona. Scout, ya lo hemos dicho, un mid laner que en el 1 para 1 es muy bueno y que o sea, ha habido momentos en los que ha sido él el que ha hecho el 1 contra 9 contra otros equipos, como por ejemplo pasaba en primavera contra Victory 5. Y Meiko es un support de hacer engage 24-7, de ser muy Vale. agresivo. Por favor, no le des una Karma, tío. Vale. Ilusiona la web posiblemente para Q, porque le estamos viendo la web prácticamente todo el rato en la top lane, así que supongo que irá para él. Q, que bueno, la verdad, yo creo que está un poquito infravalorado lo que viene siendo el chaval en su equipo. No creo que sea tan mediocre como muchos de nosotros o de vosotros consideráis, ¿no? A ver, yo, si mal no recuerdo, creo que lo jugó el otro día contra LGD, creo que fue, cuando se les complicó un poquito la serie, la sacaron y bueno, pues la UN 1 contra 9, la verdad, es una auténtica locura lo que puede hacer este personaje, pero el problema que tiene es que necesita llegar a, vamos a decir, nivel 11 para poder hacer esa herramienta, ¿no? Para poder tirar con esa técnica de hacer el 1 para 9. Lo denegaron muy bien en el fin de semana. Creo que fue Top Esports, si mal no recuerdo. No, perdón, a Top Esports se la denegaron. No me acuerdo, ahora ya no me recuerdo en qué serie fue, pero jugaba 24-7 para denegar a la top lane. Y por tanto, si se queda muy por detrás de este personaje, es pues como un Jayce por detrás, o como un Sylas que se queda muy por detrás, o incluso a veces que lo hemos visto un Yone, ¿no? Cuando se quedan por detrás, que tiene que esperar también a que llegue Sí, ese sí, nivel sí. 11, es más o menos el mismo estilo de personaje. Pues si llega tan por detrás, luego no puedes hacer prácticamente nada. ¿Qué te parece la botlane de Leona es real? Porque creo que lo comentábamos ayer, que es un poquito rara en el sentido de que, bueno, con Leona yo creo que buscas, pues eso, tirar hacia adelante, ser bastante opresivo, y con el real, todo lo contrario, aguantar la línea, ser seguramente un lado débil y dejar que tu support pues vaya por libre un poco alrededor del mapa. Entonces, no entiendo por qué últimamente esta sujeción por coger esta botlane. Leona es real. A ver, es algo que estuve también leyendo un poquito el otro día, gente por Twitter que comentaba sobre esta botlane cuando la jugaban en LEC. No me acuerdo qué partido era, lo siento, si no me acuerdo de los de LPL, que es la que Bueno, sigo de verdad, lo imagínate de la LEC, ¿no? sentimos. Claro. Pero, por ejemplo, decía, creo que era Mauro Gari, que decía, ¿por qué piquean Leona con el Real si es como, por pues, lo que dices tú, ¿no? Es un poco la antisinergia, si una va a buscar el Sí. engage 24-7 y el Real al principio quizá no quiere tradear tanto, ¿no? Porque no tiene tantos daños. Bueno, aquí en la LPL, Sara, tienes que estar o tienes que acostumbrarte a que los supports rotan muy, muy pronto. Empiezan a moverse por el mapa, incluso nivel 3, Sí, nivel sí. 4. Y la Leona es un support que habilita muy bien el poder gankear, el poder ayudar a otras líneas. Y el Ezreal lo tienes tranquilito, perfectamente. Puede aguantarte la línea 1 para 2 si es necesario, farmeando debajo de torre, como dices tú, con la parte de Weakside, y no tiene ningún problema. Obviamente, si lo intentas endivear ahí, ya sí que se te puede llegar a complicar, Claro, ¿no? claro. Pero en el 2 para 1 lo puede aguantar. Y yo creo que no terminan de encajar mal estos dos personajes. Hombre, yo creo que tanto el Ezreal como la Leona son bastante, personajes bastante estándar, de estos que da igual un poco con quién los empareje, que siempre van a estar bien, siempre te van a ser útiles y siempre vas a poder utilizarlo de alguna forma para jugar el mapa. Entonces, pues sí, yo creo que tienes razón y ellos sabrán. Yo no voy a ser aquí la que les diga, no, hombre, no, no cojas la Leona porque no sé qué. No, ellos son los profesionales, así que no les voy a cuestionar las cosas. Aquí ahí voy, que parece que quiere piquear seguramente lo que será el mid laner para Fofo.
Que últimamente el Jace lo estamos viendo muchísimo más en esta calle central que en la superior. Esto sí que es raro, porque rompen el flex, entre comillas, de la Gwen, obviamente. No la hemos visto, creo que nada más que una partida en medio, puede ser. Aquí, por lo menos en la LPL. En vez de asegurarte el jungla, bueno, pues lo rompes, dices ya, ¿quién vas a llevar en la top lane? No te vas a asegurar ese last pick para intentar contestarlo. Me parece un poco extraño que lo hagan, pero bueno, aquí pues CDG que puede aprovechar y va a contestar con el Wukong, que va muy bien contra el Jace, la verdad. Eso sí, si lo llevas a medio el Jace, bueno, pues en principio contra la Gwen tampoco va mal, porque tiene esa manera de recortar el rango, pero me parece extraño este movimiento por parte de Radiatom. Sí, un poquito raro. Ahora parece que van a asegurar el Bolivar, que será pues el jungla, básicamente, para Leyan, que últimamente también está bastante bien. Van a buscar una composición de diveo, de tirar hacia adelante. Yo creo que lo tienen bastante claro, también con bastante poke, lo cual, bueno, ilusiona. Pero también tienes que tener en cuenta que va a llegar un punto que, como no te muevas por delante, va a ser imposible llegar a esa escena y el resto de su equipo, que básicamente está hecho para pelearla, pues te lo va a poner complicado. Ya sabemos que la escena llega a un punto en el que coge un rango que es más del que coge el agro de las torretas y como no entres ahí con todo, con el combo del Bolivar, con una llamarada solar o una ultimate buena de Leona... Ah, que la buena es jungla. Que te va... Sí, ¿no? Ah, vale, bueno, vale. No sé cómo limpia, ¿eh? No sé cómo está en la jungla este personaje. ¡Ah, que la buena es jungla! Sí. ¿Cómo? No sé, me has dicho claro. Y digo, bueno, pues tú tendrás más información que yo. Yo que voy a tener información que no había entendido. No había entendido Gwen, la verdad. Pero. Bueno. Sí, yo pensaba que el Bolivar iba a ser para la jungla, pero no, es la Gwen. O sea, no es que hayan roto el flex, es que han jugado con nuestras mentes, Sara. El Rareaton va dos pasos por delante. Aquí nos ha engañado a nosotros, ha engañado a Edward Gaming, a Scout y a todo el mundo. Bueno, pues oye, quiero verlo esto y quiero ver cómo se desenvuelve Leyan con este personaje, la verdad, porque ya te digo, los primeros niveles, no sé cómo es la Gwen en cuanto a paseo, no sé cómo limpia de rápido, que es al final lo importante en ese primer pase, ¿no? Por eso se ve tanto el Rumble o eludir, porque limpian muy muy rápido y pueden llegar a la pelea de los cangrejos. Básicamente por esto, porque si te quedas sin cangrejos en early, si no eres capaz de por lo menos recoger uno, te quedas muy por detrás en experiencia, no tanto en oro, porque eso te da un poco más igual, pero la experiencia que, bueno, pues al final es lo que más se valora, pero Sara, ya entramos en la grieta, planitos aquí, que nos están mostrando, además, los animalitos que hay por la grieta, que no están solos, los personajes, que hay también algo de compañía y algo de fauna, aparte de la flora que nos encontramos. Estamos ya en la grieta del invocador, Sara, primera partida entre Edward Gaming y Rareatom. Madre mía, la que se nos viene en el día de hoy. Esta partida que para mí es posiblemente una de las mejores de la semana. Y mira que empezamos fuerte ya con el Edward Gaming Rayraton. Así que veremos a ver lo que se viene en los próximos días. De momento, como tú bien comentas, entramos ya en la grieta del invocador. Y cuidado porque podemos tener sorpresas. Ya hemos tenido una, como comentábamos antes, en la serie anterior. Y esta que puede ser un poquito lo mismo. Rayraton es un claro candidato a robarle una victoria a Edward Gaming, yo creo. Bueno, la primera sorpresa es que Huya se me acababa de caer, pero lo acabo de retomar. Perdonen, gente, ya estamos de vuelta. Ya tenemos la retransmisión oficial. Pues va como va. Y en buena calidad, la verdad. No vamos a negarlo. Y vemos aquí ya a Leyan limpiando doble campamento con un poquito de pull también de la Bolden, que va a llegar tarde y va a perder toda la prioridad de la línea, pero en principio con Leona Herrera, ya lo comentábamos antes, tampoco te interesa ganarla. Además vas contra una Senna Karma que te van a estar zoneando muchísimo y va a ser muy difícil jugar agresivo. Por tanto, bueno, pues quizá vemos una Bolden un poquito más complicada para Ivo esta partida, que intenta aquí rascar lo que puede. Ya vemos cómo empieza todo el jarras por parte de Viper y de Meiko. Sara, inicio por ahora tranquilo, no ha habido invades. Últimamente vemos una LPL muy tranquila. Sí, la verdad, un poco aburrida incluso, la verdad. No vamos a engañar, pero supongo que ya llegará un punto. Es que ahora. Muy respetuosos. Sí, son muy respetuosos, pero yo creo que también es que están un poco testeando pues cómo están el resto de equipo. Ya sabemos que. Uy, madre mía, vaya paliza que se ha llevado aquí Flandre. Ya sabemos que en estos primeros minutos el Bolivar en línea te hace un destrozo. Así que tienes que respetar bastante más de lo que te crees, ¿eh? Pues limpia rápido la Gwen, ¿eh? Acaba de llegar más rápido. Obviamente, limpiar el lado azul es más rápido que limpiar el lado rojo. Pero les saca prácticamente 3 segundos, yo creo, de limpieza. Ahora con los cruces donde debería perderlos para llegar a ese primer cangrejo. Eso sí, fíjate, Gwen va a poder hacer el full clear
Y bueno, GG se ha tenido que dejar los lobitos. Cuidado aquí abajo, Sara, porque Han iniciaba con la fase de Zenith, pero te quedas ruteado y no puedes hacer mucho más. Vaya paliza que se están llevando la botlane de Rey, Raton, Han y Ivory, que no pueden hacer nada. Fíjate lo que nosotros decíamos, ¿no? Con el Real vas a estar siempre puseado, nunca vas a encontrar la prioridad en esa línea, muy complicado. No sé que ganes un tradeo o un all-in, que es que no puedes. Entonces, pues Cuidado. sinceramente, esto es lo que te esperabas y ahora cuidado Jajaja. porque efectivamente ya está por la zona, le están viendo con el guard, pero nada, el cangrejo que se lo va a quedar Leyan sin problema. Ahora mismo pues tiene toda la prioridad de la calle superior, no puede hacer absolutamente nada, no puede entrar aquí Yeye, obviamente. Qué inteligente Leyan, ¿eh? Sabe que no tiene ninguna manera de limpiarle el escudo al cangrejo, nada más que utilizando el Smite. Obviamente no lo tenía porque creo que lo ha utilizado para hacer todo ese full clear más rápido que eludir. Así que con la visión que tenían controlada del Pixel Boost, se muestra un poquito y dice: si quieres aparecer por aquí, te vamos a matar. El que aparece por botlane Uy. es Yeye para ver si podía plantear un dive, porque Ivo estaba muy tocadito. Simplemente se muestra para que su equipo o su botlane pueda sacar esta plaquita. Ivo muy tocado ahora Qué mismo. asco Está la viendo muchísimo porque va a carpa. tirar la EC delante. Se vuelve loco. Ahí voy, amigo, tranquilo. No sé, tío. Supongo que, bueno, todavía tenían todos los summoners, obviamente no se iba a morir. Al final es muy complicado matar a un Real. Aquí Yeye también sufriendo bastante. Pero bueno, supongo que este cangrejito que se lo queda sin problemas ha canjeado el de arriba por el de abajo. Y de momento, pues es lo que tú comentas, Ivo y Han, que hasta que no pase mucho tiempo, hasta que no consiga mucho oro este es Real, no va a ser determinante en la partida para nada. Y mientras tanto, la Senna y la Karma que están haciendo lo que les da la gana. La Karma es una vergüenza hacia ti. Claro, aquí el problema que tienes es que dices: bueno, mi composición no escala nada mal. Joder, tengo una Gwen, tengo un Jayce, tengo un Ezreal, tengo un late game de Sí, la bueno. hostia, voy a pegar una hostia que flipas. Pero enfrente tienes un personaje que escala infinito, que es Senna, y no la puedes dejar escalar de gratis en la línea. Y por ahora lo está haciendo, ¿no? No estás castigando nada, sí que es verdad que solo lleva 5 minutos de partida, pero está muy complicado. Obviamente, Leyan tampoco se puede priorizar aquí en la botlane porque ha sido muy inteligente y está jugando ese paseo de jungla para ir todo el rato por delante de Yeye. Ya no es que solo vaya por delante en campamentos, que está ya limpiando Krux y le saca prácticamente un campamento de ventaja, sino es que tiene el tempo también del primer recall, del primer back aprovechado. Le está sacando prácticamente unos 30 segundos de ventaja al pobre Yeye, y esto sí que lo puede aprovechar para ese primer heraldo, para la ventaja en la parte del mid game. Muy interesante cómo está jugando Leyan con esta buena en la jungla. Me lo estoy apuntando todo para cuando la pueda jugar yo en solo Q. Ya. Tiene pinta de que este va a ser un campeón que tú vas a jugar en solo Q, la verdad. La buen jungla, ¿te ha gustado? ¿Limpia bien? Porque para ti limpieza es lo más importante, por supuesto. Tú, si no limpia bien, no es un jungla decente, ¿no? Me falla que no tenga un CC para tener una buena capacidad de gankeo, pero bueno, Sí, eso es si cierto. le Pero consigues bueno, denegar era a Udyr. como un Karthus, ¿no? Haces daño infinito y a farmear. Claro, es que al final es lo que hemos dicho, ¿no? Con la Gwen lo que buscas es conseguir ese nivel 11 cuanto antes. Es raro porque en la jungla normalmente la experiencia la sueles conseguir un poco más lenta que en las solo líneas, pero bueno, hay ciertos junglas como pues, es el caso de Udyr, o era en su momento el caso de Nocturne o incluso el Rumble, que como vayas muy muy fedeado, pues te puedes poner incluso con más nivel o el mismo que tus solo líneas. Están mostrándonos aquí en la cámara, Sara, cómo este ward no lo ve el control ward que tienen colocado justo en la esquinita. Los fallos del mapa de la grieta del invocador. Hay una esquinita, una flor, esa flor morada o la roca, lo que sea, que hace que ese control ward no pueda detectar ese guardián de visión que tiene colocado el equipo de DG. Muy inteligente porque están viendo todo el rato por dónde se mueve Leyan. La verdad que bastante interesante, ¿eh? Lo que cuentas aquí de la grieta del invocador y sus fallos. Ya sabemos, bueno, Riot Games, una empresa indie, no sé qué, tiene todavía pues que aprender mucho de los profesionales, que no son ellos, desde luego. No sé quién será en esa empresa, pero bueno, la realidad es esta: muchos fallos los que hay en la grieta del invocador, sobre todo a la hora de espectar, ¿eh? Si a ti, porque para comentar usando el espectador te tienes que buscar la vida un poco las mañas, pero bueno, más y más prioridad la que tiene aquí la botlane de Dual Gaming, que no la suelta ni aunque le muerdan los brazos. Es Uy, uy, uy. complicado, pero bueno, oye, quieren aprovechar también que tienen algo ahora de control en esta top lane para intentar un ganqueo con Yeye, que ya tiene nivel 6 Q, que se lanza Dios. hacia adelante, pero puede perder mucha vida. Aguanta aquí con el Nokia, mete la ulti también para hacerse más tanque, recibiendo muchísimo daño. Flandre, que si te va muy tocadito, pero si tiene que flashear Q, va a acabar muerto. La primera sangre que se le asegura el top laner de DDG. Les ha costado mucho matar a este Volibear, pero finalmente acababan con la vida de Q. Será buen movimiento ahora por parte de Yeye, que ha aprovechado toda esa pérdida de tiempo de Leyan por la parte inferior cuando le estaban spoteando con ese ward, para volver a recuperar la ventaja y bueno, pues poner a su top laner por delante, que es muy importante que este Wukong salga fuerte de línea.
Sí, está claro que si eres de Wargaming buscas con mucha más prioridad poner por delante tu top laner que si eres Reiratum. Al final, pues bueno, es cierto que Volibear, pues por delante es imbajable prácticamente, pero tampoco pasa nada, ¿no? Si lo dejas de lado débil, al final te va a ser siempre de utilidad, vas a poder estar ahí desactivando torretas y ahora vamos a tener aquí el encontronazo en el Heraldo. Vería a Yeye corriendo, se encuentra con Leyan y parece que se va a dar la vuelta porque Cube está por la zona haciendo de portero de discoteca, está a 1700 de vida el Heraldo, esto va a caer sin problema para el equipo de Rairatom, que se va a llevar este primer objetivo neutral, sí a ti. Bueno, pues inteligente aquí Leyan, ¿no? Aprovechando esa desventaja de Yeye con el ganqueo que hacia arriba para sacar un poquito de ventaja en tempo y aprovechar para hacerse este primer heraldo. Al final lo han conseguido, lo que te comentaba, ¿no? Lo poquito que ibas por delante lo aprovechas para asegurarte el primer objetivo de esta grieta. Heraldo muy temprano que puedes intentar aprovechar, pues ya no solo para conseguir placas, sino para intentar también recuperar a lo mejor algo de presión en alguna de las líneas, tanto en medio como abajo, que es donde más estás sufriendo. Pero por ahora, Leyan, que se viene aquí al carril superior, a ver si pueden desgastar un poquito a Flandres. Ahora, cuidado, que podemos tener pelea. Bueno, podrían intentar ahora volver aquí a incidir encima en la top lane, esta vez encima de Flandre, pero nada, se va a ir perfectamente con la copia. Ya sabemos que es bastante complicado, ¿no? Cazar a Wukong, sobre todo teniendo disponible pues esta habilidad que te desposiciona por completo. Ahora eso sí van a tirar Reiratón aquí el heraldito en busca de placas de minuto temprano. La verdad, bastante interesante poner por delante, como ya hemos dicho, sobre todo a esta Gwen, ¿no? Que también se va a llevar plaquita. Bueno, espérate, ahora te lo cuento. Fíjate de verdad, ¿eh? Es que digo algo y la cago. Literalmente, no puedo más. Cube, que se acaba de quedar aquí en el 1 para 1 con Flandre, que eso sí se ha llevado la vida de Leyan. Pero no va a poder acabar con el monkey flip. Se le estaba viendo a Flandre, que tenía ganitas de pillar a Leyan porque estaba tirando muy para adelante, le daba igual toda la oleada, le daba igual la torre. Estaba muy tocado el jungla del equipo de Rareatón y ha aprovechado. Cuidado que ahora Ivo también puede estar cazado. El slow por Hombre, parte de no. Viper, el consiguiente de Yeye, se flashea bien esa W de la Senna para evitar el root en medio, que también tenemos pelea. Fofo, que tiene que flashear la ultimate por parte de Scout. Teleport de Flandre, incluso por si acaso llegaba a mayores esta pelea. Al final no van a sacar más kills, pero ahora mismo IDG 2-0 gracias también a la kill que ha hecho, bueno, pues en el solo bolo, incluso en el 1 para 2, el bueno de Flandre, Sí, la verdad. acabando con la vida de la Gwen. No, ya sabemos que Flandre, bueno, pues va bastante. Es un buen top laner. Últimamente ya lo veíamos en primavera, que estaba apuntaba a manera, ¿no? De lo que iba a ser. Y yo confiaba en que en verano pues se curtiese un poco más y se convirtiese efectivamente en un top tier de la liga. Y yo creo que lo va a ser, sin duda alguna. Ya estábamos hablando al principio en el draft del top laner, que es. Pues eso, uno de los mejores, pero todavía queda mucha liga por delante y ya sabemos que Wargaming puede empezar muy bien, parecen invictos impresionantes, el mejor equipo de la liga, y luego pueden bajar un poco las marchas asiáticas, así que yo no me quiero ilusionar. Bueno, por ahora jugándolo bastante inteligente IDG, contestando a los movimientos que intenta plantear Leyan en todo momento, intentando también incluso contestar a los movimientos que hace Han. Cuidado ahora que está aquí bastante tocado. La torre, fíjate ya todas las placas que han sacado, solo les queda esta última. Tienen todavía 2 minutos y medio de placas, se van a recolear y quizá lo intenten en un último empuje, en un último push, o no, porque corta aquí mi callback. Por si acaso querían pushear, que efectivamente ya está llegando por aquí Ivo, y por tanto puede ser lo que intente. Lo que pasa que, bueno, oleada de gordete, más difícil empujarla si tienes algo de limpieza en el equipo rival, como está intentando hacer Meiko todo el rato para retrasarlo todo lo posible. Así que, bueno, simplemente tradeos cortitos. Por ahora, Rareatón, que no puede ¿Qué aprovechar la va? ventaja que tenía Leyan en tempo de jungla. Están aquí pingueando la calle central. Ha rotado también Viper. Ha dicho, bueno, Meiko me está intentando colocar la oleada para que se resete. Pues yo me voy a otra línea que la verdad que me necesitarán un poco más la onda. De hecho, que es buena, pero no hay daño ni follow-up. Supongo que aquí buscándole las cosquillas a Fofo, pero tampoco le ha hecho mucho, sí, a ti, la verdad. Bueno, pues al final es una Orianna que todavía necesita escalar un poco más. Además, ha empezado con lágrima, ¿no? No tiene daño, como tú dices. No podía llegar Yeye tampoco a intentar meter algún tipo de CC más fuerte, ¿no? Encima de Fofo, que no disponía de ese flash para intentar matarlo. Y la Senna también tiene que escalar un poco Ay, más. Cuidado, Ivo, que no, podría estar cazado. Las un cadenas con detrás. impacta porque tiene una buena, ¿eh? Tiene que forzar también el Geals ahora, pero viene el teleport por parte de Rareatom. Sí, viene el teleport, pero la verdad que es bastante bueno. Ahora sí, la cazada encima de Fofo, el combo de CC que es bastante bueno. Tienen que tirar hacia atrás el midlaner vietnamita, taiwanés, yo que sé de dónde es. Es taiwanés, ¿verdad? ¿Quién? ¿Fofo? Sí. Creo que sí. Es de Taiwán.
De Taiwán, de Taiwán. Efectivamente, pues sí, es Han, que también está aquí escondido en el bush, esperando quizá el fade check, pero Viper se tira con todo hacia adelante, la verdad. No tiene miedo. Este tirador sabe perfectamente identificar cuándo puede y cuándo no hacer las cosas. Hombre, Viper, demostrando un nivel muy alto, tanto en primavera como en el comienzo que estamos teniendo ahora en verano. Las dos partidas que tuvo la semana pasada, las dos series, las jugó muy bien, la verdad. Podría haber sido perfectamente candidato a MVP en ambas, pero bueno, es que sus compañeros en las solo líneas jugaron también muy, muy correctos. Siguen presionando esta torre, les quedan 30 segundos de placa y efectivamente, como decíamos antes, ahora han conseguido sacar las 5. Viper ahora mismo tiene, si puedo verlo, 52 almas. Sí, diría que sí. A ver, 53, sí, 53 sí, almas 53. y bastante oro. Bastante. Bueno, a ver, podría estar un poquito, quizá un poquito mejor. A ver, es que claro, yo tengo Es en que no mente farmeas. la escena de Regles, claro, que es una puta solo una barbaridad, Claro, o entonces, pues. sea, tú tienes que pensar aquí que esta Senna no farmea. Ya. Va solo 200 de oro por detrás del Real sin haber farmeado absolutamente nada. O sea, el Real le saca 100 minions, que es mucho oro. Entonces ahora Hombre. mismo esta Senna va muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, por supuesto que todavía no es ni por asomo el Power Spike de este campeón, así que todavía queda bastante para que veamos a una zona que realmente da miedo. De momento, Dora Gaming, que ya vemos cómo comienza a encontrar el control de esta zona, sobre todo inferior del mapa, porque sale en apenas 10 segundos este dragón, primer dragón de Océano de la Grieta. Sería el segundo para Edward Gaming, que están buscando quizá el alma temprana. Sí, metiendo mucha presión en los objetivos de la parte de abajo del río. Oye, a ver, al final, si consigues ponerte en un punto de alma a minuto 18, minuto 20, le metes mucha presión a Rariaton, que es lo que hemos dicho, necesita conseguir escalar para esa fase de mid Exacto. late game, ¿no? Tienes mucho pokeo, sí, pero si te quedas por detrás, tu pokeo no va a hacer daño. Prácticamente me lo puedo tanquear todo y luego, entre los escuritos de la Karma y las curaciones de la Senna, podemos más o menos tener el sustain suficiente como para poder forzar algún engage. Cuidado aquí, Yeye, que se va a encontrar a Han de cara, que estaba intentando colocar algo de visión y Da limpiar igual. la del enemigo, pero bueno, al final simplemente les van a echar del río, tienen que parar el Heraldo Sara, intentando quizá ahora pelear por este objetivo neutral. Está rotando aquí también el resto del equipo Scout y Mako, que llegan aquí a la ayuda porque saben que van a tener que pelear esto. Reiraton lo sabe, el primer heraldo que ya se lo ha quedado, ya se lo han quedado intentando, bueno, conseguir algunas plaquitas en las manos de Lei Yang. Pero yo creo que Reiraton no Uf. lo va a hacer, espérate, porque el flash con la llamarada de bastante buen Oh. amigo. Completamente deleteado la ultimate de Viper, que todavía no hace Dios, lo mucho que daño. pega. Jhin, que está súper tocado, pero Han también conseguirá escapar el AD Carry, no lo sé. Viper tiene que flashear. Ah. Flashea también Lei Yang detrás y ya está, se acabó el rollito, amigo Scout. Vamos a ver si puede llevarte, aunque sea la kill de consuelo. No va a ser el caso, Flandre, que utiliza de forma defensiva el Monkey Flip. Y ahora sí que le hace bien fuerza el flash encima de Aibor, que No. tiene que utilizar la ultimate y el flash Q para salir de la zona de la andanada certera, que tampoco es que haga demasiado daño en estos minutos. Si aquí parece que se va a acabar el enfrentamiento con un 1 por 1 para Gamos 2. Y muchas gracias a Cursed Lord por ser un gafapaster, que en realidad no es gafapaster, es que te gusta la cocaína. Ay, Dios mío, qué buena iniciación por parte de Han con ultimita a dos personas. Viper se tiene que dar insta-cleans, pero es que Meiko está totalmente cazado. Lo que aguanta y lo que pega la Gwen, no me voy a cansar de decirlo. Ha dejado a Yiye muy tocado, ha dejado a Viper muy tocado y dice: no, no, tú te mueres por, vamos, por mis huevos. Aquí quizá se calienta un poco de más y ese torretazo que se come quizás sea lo que hace que luego Flandre vea todo el flanqueo para poder entrar y matarlo. Y aquí Qiuf, bueno, hay que ponerle a saltar vallas. Hay que ¡Ay, entrenar. Dios mío! A ese osito hay que entrenarlo a saltar vallas porque con esa ulti no ha sido capaz de ¡Ay, Dios saltarla. mío! El circo, chaval. No, no, este oso es salvaje, está claro. Yo voy con él a tope. A Fuck circo, Fuck adiestramiento de animales salvajes. Yo no quiero que A que ver, este oso Sara. salte vallas. Yo estoy a favor de eso, tío. Vamos a defender a Qiu. ¿Tú alguna vez has visto a un oso saltar? No. Pues yo tampoco. Así que, oye, al menos el chaval lo ha intentado. Bueno, iba a ser una auténtica barbaridad. No, Voy a no sé controlar. qué ibas a decir, pero no quiero saberlo. No lo quieras saber ni tú ni nadie. Aquí Sarita está reformada ahora mismo en el ¡Ojo! alto de la grieta. Espérate, porque llega la iniciación intentando buscar el burst encima de Viper, que seguramente lo consigan. Se va un ¿El toquecito. Ignite? Se le No, ponen no, no ahora tiene. Hostia, la karma es que fíjate cómo lo ha salvado. Se puede curar encima también con la Q. Leyan que está tocado, pero Yeye, más aún. Viper se va a conseguir salvar gracias al escudo que le pone su support. Vaya absurdez este campeón. No tenía cooldown de Ignite ahí todavía a Han, le faltaba poquito. Si no, yo creo que, bueno, pues Viper podría haber acabado
muerto porque se iba literal a 10 de vida, le salvaba ahí el escudito y luego, pues como tú bien apuntabas, la curación. Cuidado aquí, Flandre, que le está yendo uno para uno a Leyan y claro, le saca dos niveles, aún así aguanta bastante, se incorpora también Fofo para intentar salvar a su jungla, pero no va a ser suficiente. Flandre queda muy fedeado, ya lleva 4 kills y podría incluso sacar la quinta. Ultimate por parte de Viper para ponerle el escudito y a ver si puede seguir tradeando, pero se escondía bastante bien Fofo ahí también, utilizando ese bufo azul como escudo, como salvaguarda. Finalmente no consigue sacar más, pero quien está tirando del carro ahora mismo del equipo de DG es Flandre, que va muy fedeado, Sara, y Otra fíjate cómo vez. incluso quieren aprovechar toda la presión que tienen para pusher aquí en esta bola y quizás sacar esta torre de tier 2. Nada, tío, es que juegan el mapa espectacular. Fíjate cómo estaba Flandre aquí a propósito, metiendo toda la presión para que pudieran coordinar la oleada de medio con la de top, con la de bot, perdón, y rotar directamente, tirar esta torreta. O sea, es que es todo perfecto. ¿Cómo lo hace este equipo? ¿Cómo lo juega el macro game? Porque ya sabemos que por mecánica son, bueno, buenísimos, ¿no? Sí, son muy buenos. Aquí Flandre intentaba curarse, ¿no? Con las papayitas, pero. Perdón, Flandre Leyan, pero Flandre estaba por la zona. Lo spoteaba y decía: no, amigo, tú te vas a curar directamente en la base mientras, bueno, pues te recuperas con ese cooldown de Si te muerte. llega a robar el azul, yo ya cojo y hago rajecuita. Y bueno, que mi equipo que se busque la vida, tío. Yo ya paso. En fin. Cositas que no sabemos muy bien. Bueno, cómo funciona, ¿no? Yo no entiendo muy bien el monkey este que últimamente está siendo prioritario en la mayoría de los picks banks. Bueno, es un personaje muy estilo LPL, ¿no? De esto que hemos hablado otras veces, que en el split push, en el 1 para 1, ¿no? Si tiene que ser una side lane, no es malo, puede aguantar a bastantes personajes en línea, en las primeras fases, lo aguanta también bastante bien, pero luego tiene esta esencia, ¿no? De personaje que para teamfight también encaja muy bien, y aquí en la LPL eso, que siempre se Cuidado. pondera hacia arriba, ¿no? El tener un personaje que tiene buen CC, incluso en daño en área, y que puede pillar o puede encontrar ese flanco para cazar a la backlane muy fácil, pues en los top laners, pues por lo que sea, se gusta, les apetece Ay, tenerlo. Dios mío, Q ha tenido que utilizar la ultimate de forma defensiva. Otra vez no está siendo la mejor partida del top laner de Reiratón. Perdón, el segundo dragón, tercero para ellos, perdón, de Edward Gaming. Punto de alma para el equipo del azul. Y mira el Monkey Flip lo que está haciendo, el 1 para 2. Le da exactamente igual todo. Se va a llevar seguramente la vida de Leyan. Se queda un toquecito, pero Fofo, amigo, tú vas a ser el que va a pagar el pato. El final, bueno, por lo menos ha quedado la kill, el support. Podría haberse salido el tiro por la culata. Y bueno, pues bueno, aún así. Punto de arma para Edward Gaming, si a ti a minuto 20, pues te vas un poco triste, la verdad. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Estás en un buen momento de partida. Has conseguido que la Senna esté ya en un punto de escalado bastante bueno. La Orianna ya va a empezar a pegar bastantes buenas toñas. Los escudos de Karma cada vez son más grandes y por tanto te permiten aguantar mucho más. Y lo mejor de todo es que este Wukong va muy, muy hinchado. No conseguía en el shutdown de Flandre, que también se iba a 100 de vida prácticamente. Y quizá quien está destacando un poquito menos, o quien no está haciéndose tanto de notar, es Yeye, ¿no? Que, bueno, pues con esa jugada que hacía a nivel 6 en la top lane, ponía a Flandre por delante y ya está. ¡Hala! Carrereadme vosotros, cracks. La verdad es que sí. Pero bueno, de momento, pues parece que se está estaleando un poquito la partida. Finalmente, bueno, saben, han reconocido los chavales de Reiraton que como no bajen un par de marchas, ahora mismo no pueden forzar. O sea, es que si fuerza vas a perder la partida. Fíjate que va 4-0 este Monkey, este Wukong. 400 de oro de shutdown que da, que ahora mismo eso, bueno, es de locos. Para cualquiera de tus carries, eso sería una bocanada de aire fresco, ¿no? Ya estaría muy bien, la verdad, que se lo pudiera quedar. O el Jayce o la Gwen, porque ahora mismo, sinceramente, no sé hasta qué punto un shutdown interesante en el real puede hacer estragos, ¿no? Puede cambiar mucho el devenir de esta partida, teniendo en cuenta que matan por detrás. Bueno, a ver, el Herreal al final siempre es una buena herramienta a partir del mid-late game, ¿no? Es un personaje que a dos ítems ya empieza a pegar bastante daño. Siempre va a tener esa oportunidad de reposicionarse en las teamfights para. Bueno, cuidado, espérate que pueden cazar a Hank. No sé si no van a colapsar finalmente. Tienen, ¿no? La oportunidad de reposicionarte con la E, de tener una buena posición en las teamfights, intentar pegar de gratis, ¿no? Con esas Qs spameando 24-7. Y si le consigues dar un salto y consiga más ítems, pues mejor todavía. El problema es que si el tercer ítem que va a llegar en manos de Ivy es el corazón de hielo, como estamos viendo, pues quizás sea un problema. Cuidado, aquí que han pillado a Hank y Sara. Están intentando conseguir recuperar la visión el equipo de Rareator en su jungla, pero Muy es que complicado. EDG no se lo permite en ningún momento. Nada. El control de la visión que tiene ahora mismo Edward Gaming en esta zona es que es absoluto. Entonces, hacer un face check aquí de Reiraton les puede costar la vida, como ya estamos viendo.
Llega el Monkey, llega la onda de choque de Scout y esto pues te va a idear por completo. Al final, otra torre más que cae sin tener ni siquiera que forzar una fight, sin tener ni siquiera que forzar un Barón Nashor, simplemente por macrojuego, por control de oleada y por control de la visión, ¿sí, a ti? Sí, sí, esto es un auténtico problema para Rareaton, la verdad, porque que te consigan tirar torres de tier 2 con tanta facilidad simplemente por meter presión con las oleadas sencillas, sin bufo de Nashor, es un problema muy serio. Cuidado aquí, Han, que se va a encontrar con Flandre, quieren buscar al top laner del equipo de DG, pero es que es un auténtico problema. Este tío se puede hacer uno para dos, se tiene que flashear porque se ha calentado y estaba llegando ahí por la zona. Llega el escudito, hostia, también por parte de Viper, puede acabar con la vida del super, efectivamente. La kill que se la va a quedar el monito, ultimate de Oriana, buenísima. También para acabar con la vida de Ivo y Leia, que puede ser el siguiente en caer, que aguanta un poquito más, sí, porque es una buena y está muy gordo este personaje. La kill se la queda Yeye. 3-0 en una cazada que planteaba Rareaton directamente a la desesperada. Y ahora quieren forzar encima de Qiu a ver si le consiguen sacar de la zona. Bueno, ultimate defensiva, me farmé unos picuchillos. Otra vez. Y ya está. ¿Has visto alguna ultimate ofensiva del Bolívar? Porque yo no. Y son en minuto 23. Sí, este Bolívar que sí, no está haciendo nada. Hemos visto una que era en la que se estampaba contra el muro. Que ha visto una mosca y ha dicho por no. ella. Ah, vale, claro, contra la mosca. Entiendo. Bueno, pues, salvo esa nada, cuidado porque Qiu todavía podría robar el Nashor, como hemos visto antes, lo ha robado Neni. Con una W o una E, no sé qué habilidad es, pero sí, sí, lo ha robado. Sí, así con la E, así con la E. Bueno, a lo mejor quiere hacer las veces, mira, lo intenta, ¿real? La andanada tercera, no sirve para nada, nadie va, no se puede, utiliza muy bien el tempo y el smite. Bueno, que no tenía smite, creo. O sí tenía. No lo he visto, no sé si tenía el smite, sí, yo considero sí, que sí, debería sí, de tener. Sí. Pero vaya, que lo hacen bastante bien, esperándose ahí a que todas las habilidades me tiran el daño y luego asegurarse ellos el Nashor, porque esto es un coin flip innecesario por completo. Así que, pues nada, de momento todo a favor de Dual Gaming para cerrar esta partida con una sencillez que la verdad a mí me ha sorprendido incluso un poco. Y menos de 20 segundos, para el alma de nube, que obviamente DG ya se está colocando por la zona para intentar asegurarse todo el control de este espacio de la de Pit del Dragón. Fíjate cómo se mueve Viper para quitar visión, para colocar la suya propia. Yeye presionando en medio. Obviamente el guard este que hay aquí colocado, pues no lo vas a poder quitar, porque no tienes para limpiar ahora mismo, o ha decidido no utilizarlo en esa zona. El dragón, que ya se lo inician, sí, tienen el control del cangrejo el equipo de Rareaton con la visión, pero no pueden hacer prácticamente nada. Alma, que tampoco es que sea gran cosa, además solo han conseguido dos stacks, pero bueno, siempre es un puntito extra, ¿no? Con lo por delante que vas, ahora mismo estar todavía más por delante, pues siempre... Ya está ahí la Leona, si va quedándose, o sea, se estaba quedando en la tier 1 de mid lane del equipo contrario. Bueno, pues nada. Mientras tanto, tu equipo, pues seguramente aquí cediendo prácticamente la mitad de su base, la torreta de inhibidor de la calle central que cae, seguramente el inhibidor, que hará lo propio también, y esperemos si a ti, que no quiera acabar aquí Dual Gaming, fíjate cómo Viper hace la front lane, le da exactamente igual a este tirador, sabe que en el momento en el que intenten engajear sobre él, el equipo le va a pillar de una forma que, bueno, es más bien un tiro por la culata, como he dicho antes, lo que te puede hacer. Sí, bueno, mucha presión metiendo aquí el equipo de EDG abajo. Incluso Flandre, que se quiere calentar un poquito, va a forzarse encima de Han. Obviamente saben que si matan a la Leona es muy fácil. Lo han hecho que buenísimo, dos personas acaban con la vida de Leona muy fácil. Hugh, que se metió hacia adelante, pero no tiene ningún tipo de follow-up ni de daño. Se va muy tocadito, se flashea a Scott, quieren acabar con la vida del top laner también. Los siguientes en caer, que podrían ser Fofo y Ivoy, que se retiran a la base, a la fuente, a intentar curarse un poquito. Pero ya están cayendo las torres de Nexo. El inhibidor da exactamente igual. Yeye, focuséate en lo importante que es esta última torre que queda. Bueno, Scout, cómo zonea con la bolita. Qué pesadito, qué bien se le da a Oriana Sara. Esto que va a ser partida para EDG. Facilito, la verdad. Facilito para toda la familia. Vamos a ir a comer hoy tranquilitos a una hora decente. Si a ti pensábamos que íbamos a acabar a las tantas, pero tiene pinta de que Dual Gaming viene también con hambre y quieren acabar pronto. Bueno, no lo gafes, Sara, por favor, que tú eres muy de gafar. La verdad que me arrepiento un poco de lo que acabo de decir. No lo gafes, por favor. Lo siento mucho, la verdad. Ojalá que esto sea un 12 horas, porque yo a mí me encrujen ya un poco las tripas, pero también es verdad que queremos mucha LPL, queremos diversión y queremos tensión, coño. Queremos un mapa duro, divertido, que sea, oye, un poquito even, que esto ha sido un auténtico... le han pasado la mano por la cara a los chavales de Dual Gaming aquí a Rareaton en un momento, 26 minutos, facilito. Te cierro con Nashor, pero te hubiera podido cerrar sin Nashor también, porque te estaba pegando un absoluto repaso por el mapa. Totalmente. Un EDG muy controlado. Comenzaba muy bien Rareaton con ese early game en la jungla de Leyen, pero bueno, la buena en la jungla no funciona. Luego lo comentamos, Sara, luego lo debatimos, porque nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. No os marchéis, estamos
por aquí de vuelta en nada, en muy poquito tiempo. No sé cuánto, pero muy poquito. Lo que, nada, poco. Lo que ponga realización. Lo que ponga realización. Nada, no os marchéis, vale. Estamos de vuelta, ¿vale? Venga, hasta ahora. Y suscribíos.
prórroga. Entra Grimm, se lo va a llevar finalmente. Entra Grimm, pero no, realmente no está la clara. ¡Hostia! Ya estamos aquí de vuelta, Siendi. 1-0 para Edward Gaming. En esta serie que tiene pinta de que va a ser rapidita. No quiero ser yo la que lo gafe, pero si tiene que ser alguien voy a ser yo, también te digo. Pero la cuestión es esta. Yo creo que por mucho que yo sea Sarita gafe, Edward Gaming tiene pinta de que su magia negra me va a superar. Y el control de mapa que tienen... Han venido muy enchufados en el día de hoy. Cuando este equipo viene bien, es muy complicado que alguien le plante cara a pesar... Bueno, a, por lo menos... Lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que excepto FunPlus, Royal y un par de equipos quizá que están en el tier S, el resto de equipos se quedan muy atrás. Bueno, es que hemos visto un EDG que ha conseguido dominar la partida. A partir de cierto momento les ha dado exactamente igual lo que ha intentado plantear Rareaton, que dominaban prácticamente todos los movimientos por el mapa. Y bueno, pues a los chicos de Fofo que no les ha salido muy bien, ¿no? Está Gwen en la jungla. Y tampoco les ha salido bien el Real con la Leona, que lo hablábamos antes. Me ha dejado mucho que desear lo de la Gwen jungla, la verdad. Por comentarlo así un poco por encima y rápido, que quizá, obviamente, solo tenemos una partida de muestra y habría que ver más cosas. Pero el hecho de que no tenga la... ¿Cómo? Y de sí. Leia. Digo, el hecho de que no tenga una capacidad de ganqueo muy fuerte, ¿no? Porque no tiene esa capacidad de CC como tienen otros junglas, como es el caso de Udyr. Conseguir prioridad en la jungla ahora mismo o conseguir una ventaja de tempo tan alta, en realidad no te vale para nada. Porque no puedes hacer otra full clear, tienes que esperarte. Recordemos que en los cambios que hicieron en la jungla, los campamentos ahora tardan un poquito más en aparecer. Por tanto, tienes ahí una ventana de tiempo que se supone que deberías aprovechar para ganquear. Y no puedes porque no tienes una capacidad de ganqueo fuerte. Y por tanto, hemos visto cómo en el primer clear que hacía, lo hacía muy bien, Pazzi mucho más rápido, le sacaba una ventaja de 20-30 segundos prácticamente a Yeye. Pero, ¿qué ha tenido que hacer Leyan? Dar vueltas por la jungla, no podía hacer nada más. Nada más, simplemente dar vueltas, estar rondando por la calle de medio por si acaso había alguna rotación, había algún ganqueo que intentasen hacer a Fofo, pero no podían sacar prácticamente nada. Y eso lo ha entendido muy bien Yeye, lo ha aprovechado, ha ganqueado arriba. Y a partir de esa kill del Wukong, que luego sacaba otra porque ya eso se lo cocinaba el solito Flandre, pues empezaban a snowballear la partida. Y lo de abajo ya, bueno, ni te cuento lo que han hecho con la Senna Karma. ¡Qué asco! Ha sido un destrozo. Karma, Senna, pues gracias, la verdad. Gracias, muy buenas tardes y que pase usted un buen día. La verdad, me apetece muchísimo jugar en contra de esa botlane. Tiene pinta de que es un gusto. ¡Gustoso! Como dirían algunos. Pero bueno, por seguir un poco con el debate que estabas teniendo cerca de la Gwen, yo creo que por lo que tú me estás contando, creo que es un pick bastante situacional. Puede ser que se pueda sacar, porque al final es cierto que tienes muy buena limpieza y que luego en las teamfights pues haces un destrozo absoluto si vas por delante. Pero como tú bien dices, al no tener potencial de ganqueo, pues te hace que se convierta en un pick de en la jungla muy situacional. Cuando a lo mejor puedas no tener, ¿no? ¿Por qué contestar en contra de un ganqueo? Porque a lo mejor tienes enfrente lo que estábamos hablando antes, un jungla que hace esto, power farmear, esperar a ser nivel 11, nivel 16 para hacer algo, ¿no? Pues sí, al final es que es así. Ahora estaba pensándolo en el tema de, porque digo, a lo mejor lo han hecho como flex y cuando han visto a Wukong saben que contra Wukong no va muy bien y han dicho, bueno, pues la movemos, la quitamos de top y la llevamos a otro lado, ¿no? Y estaba planteándome cómo iría contra la Orianna, ¿no? Este personaje, en qué momentos de ese enfrentamiento, tanto en fase de línea como luego ya en una fase más de mid-game, más avanzada, podría aguantarla, bueno, incluso llegar a ganarlo. Y me ha salido la duda, no sé si tú lo sabes, Sara, yo lo voy a preguntar, y si lo saben por el chat que nos lo contesten. ¿Qué pasa si la bola la desplaza la Orianna, se la pone a melee a la Gwen, la Gwen activa la W, y después de activar la W, Orianna activa su propia ulti? Porque la bola ya está a melee de la Gwen, entonces no sé si le da igual, le hace invulnerable igualmente frente al ulti. ¿Cuál es la W de la Gwen? La que te saca el exolátero este que te hace invulnerable a todo lo que venga de fuera. Vale. Pero cuando tienes cuando tienes personajes a melee, los autos te los pueden dar, las habilidades de melee te las pueden dar, si te pueden stunear, como por ejemplo la Q de la Leona o la W de Renekton, te dan igualmente. Entonces, claro, teniendo la bola a melee, no sé si
Cuenta eso es una la Oriana que está lejos o la propia bola que la tiene encima de sí misma y ahí sí que le puede llegar a afectar. No tengo ni idea. ¿Cuenta la bola como campeón? ¿Como parte del campeón o es un ente independiente? ¿Es como Margarita con Iver? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Es algo que, bueno, que me pasa por la cabeza porque digo, joder, tenías el flex, ¿vale? Ves la Oriana al Wukong, a lo mejor puedes llevar a la buena medio. Quizá a lo mejor puedes sufrir un poco más, ¿o no? Yo qué sé. Pero contra la Oriana puedes intentar desgastarla y luego escalas incluso mejor que ella, ¿no? E intentar sacar algo en la jungla que pueda pegar una buena paliza. Y el Jayce top contra Wukong tampoco lo va a pasar tan mal. Incluso al principio con la ventaja de rango te lo comes. Pero, oye, lo han decidido así los chavales de Rareator. No les ha funcionado, Sara. Nosotros que tenemos ya segunda partida porque están ya con los Pixibans. Ojito. Vale. Vamos, esta vez vamos con agilidad. Vamos bien. Vamos, la verdad, me gusta cómo lo hace la LPL cuando van así, cuando no hay varanes, cuando no hay 10 minutos de pausa. Ilusiona. Aquí, el pelito azul. ¿Quién es él? ¿Es Han? Leyan. Sé que se tiene. Ah, azul. Que Leyan sea tintado de azul. De sí. Por alguna razón, supongo que le apetece también ir un poquito así en sintonía con los colores de la línea gráfica de su equipo. Así moradito, negro, un azul oscuro. La verdad que queda bien a mí. No me desagrada con la equipación. Yo te voy a decir lo que pienso. Le cogió Fofo una noche de campamento y le tiñó el pelo y que se diese cuenta. Ya, también es verdad que Fofo ahora no, pero ha tenido el pelo azul. Fofo lo ha tenido de varios colores. Creo que ahora lo tiene como lila, ¿no? O moradito puede ser. En plan, un toque así más clarito. Pero le bueno, gusta, le gusta ir, pues esto, marcando un poco tendencia. Ya sabemos que en China parece que no, pero la gente tiene estilo, tienen bastante estilo. Algunos, poquitos. Algunos. Hay otros que no, pero la mayoría... Oye, cuidado, o sea... A ver, es que hay que diferenciar entre, bueno, pues los frikis, ¿no? Los que no salen de casa, que no saben lo que es ir a una tienda. Y, coño, la gente que tiene un poco de caché. Vamos a decir la verdad, Sara. La mayoría de jugadores aquí en China y en Corea llevan el mismo corte de pelo. Bueno, pero eso no tiene... A ver, pero aquí en España también todos llevan los laditos rapados en modo degradado, no sé qué. Pues eso... Los efectos iguales. Eso no es tener estilo. A ver, sí, el estilo de cómo viste, coño. Pero si visten con las camisetas del equipo. Bueno, a ver, coño, pero luego te vas ahí a ver cómo van a otros sitios, a eventos, cómo quedan. Y se ve como que tienen un poquito ya... Que manejan dineritos y cositas las que va a manejar IDG. Se han quedado con la Gwen otra vez. Creo que le quieren explicar a Rareaton cómo se juega de verdad, pero lo que me da más miedo es la Lulu, ¿eh? Otro personaje de escuditos. Meiko, no sé de verdad si te lo pasas bien jugando a estos personajes. Que sí. Pero tío, o sea, como seas así de verdad, como seas de estos. Oye, Fofo ya no lleva el pelo tintado. Te lo he dicho, si te lo he dicho que ya no. Pero, ¿y por qué tenía yo el recuerdo de que lo llevaba Porque lila? Porque en nuestro grafismo sale así. Ah, los grafismos. Me han engañado los grafismos. Exacto, porque en los grafismos sale con el pelito azul. Se ve que puto def, tío, que no actualiza las imágenes. Puto def, no sé qué. No, desde que un salito de def, que la verdad que hace un curro bastante de locos. A cambio de nada, igual que todos los que estamos aquí en China Gap. Bueno, a cambio de todo el amor que nos da nuestra audiencia. Sí, claro. Pero la verdad que igual un Prime, una donación, alguna cosa, ¿no? Que nos pudiera ayudar de forma más tangible, pues no estaría mal, ¿cierto? Bueno, nosotros que estamos contentos ya con que vengan a vernos, con que nos dejen el follow aquí en Twitch, en Twitter, en YouTube también, si quieren. Que subimos las partidas aquí, las tenemos resubidas, sí, las que casteamos. Hasta nuestro Discord, fíjate. Y ya, pues oye, si lo comparten, si dicen, oye chavales, la LPL en castellano, coño, mira, lo están haciendo los chavales de Chinagap, venid a verlo aquí. Y si ya encima podéis dejar una suscripción, como dices ahora, ya sea con el Prime que tengáis, o, oye, pues dejando de ahí sus euritos, sus dólares, pues siempre lo vamos a tener eternamente agradecidos, igual que agradecido hasta ahora mismo. En nuestros corazones. La voz de IndyDG, Sara, que van a jugar el con Mau Lulu. Y yo solo digo una cosa. Creo que el win ratio no está por encima del 50% aquí en la LPL. Bueno, da igual. La verdad me da un poco igual porque estoy segura de que si hay el win ratio que haya tenido, la parte positiva de ese win ratio está en la voz de Edward Gaming. Estoy segura, sí, a ti.
Estoy segura. O sea, aquí, visto, viendo un poquito cómo van las alineaciones, los rosters de cada equipo, las composiciones, yo creo que en la botlane Kai'Sa Nautilus es muy fuerte y que le puede meter una presión de locos en el early. Pero claro, luego te paras a ver los nombres quizás de cada uno de los jugadores, te paras a ver también los antecedentes, cómo han ido jugando, lo bien que tienen entendida la composición y cómo funciona la Lulu con el Kumau, los chavales de Dual Gaming. Y yo, la verdad, que no pondría la mano en el fuego por pensar que van a conseguir una prioridad o una... bueno, ponerse por delante, ¿no? Esta botlane de Reiraton, Ivoy y Han, que bueno, no están mal, pero están bastante por detrás de Viper y Meiko. Es que sobre todo esta partida anterior, se los han comido con la Senna Karma. No han podido hacer prácticamente nada. De real no le hemos visto en ningún momento que hiciese daño. No. Han, vale, sí, pues en su punto de siempre, teniendo buenas iniciaciones, pero al final cuando no tienes follow-up, cuando te falta daño, pues no puedes forzar demasiado. Ha habido una teamfight que parecía que... pero se han quedado cortitos, o incluso el overextend, ¿no? Les ha pasado factura. Y por tanto, bueno, pues a resetear el mental ahora para esta partida, algo mucho más agresivo. Como dices tú, Kai'Sa Nautilus, intentar ganar la presión de bot, complicado, la verdad, porque con Lulu, con Mau, pues también te tocan un poquito las narices. Pero, oye, bueno, ilusiona un poquito más, ¿no? Jugar más agresivo, de cara a mid-game, sobre todo. Composición, Neto, de early mid-game, la que tiene el Reiraton, sí. Van a tener que acelerar un poquito la partida si quieren conseguir... ¡Ojo! No se lo piensa, ¡la LeBlanc de Scout, chaval! ¡La LeBlanc de Scout, chaval! Estoy ahora mismo... El chocho me hace palmas. No se lo ha pensado absolutamente nada. Ha visto Lucian y ha dicho, dame LeBlanc, que le voy a partir la cara. Bueno, oye, los primeros niveles, yo no sé cómo lo puede aguantar la LeBlanc, porque Lucian te va a desgastar bastante, pero en cuanto tenga ese nivel 3, con toda la rotación de habilidades, se lo puede explicar un poquito Scout, ¿eh? LeBlanc, un personaje que ha sufrido muchos cambios y sobre todo muchos momentos de penuria aquí en el League of Legends, Sara, sobre todo hace ya bastante tiempo, no sé si tú lo llegaste a conocer, el ítem este, que siempre se me olvida el nombre porque soy muy malo para recordar nombres, de APs, que tenía una activa que básicamente bueno, pues se la tiraba sobre el campeón enemigo y le hacías el 120% del daño, o sea, literalmente busteabas objetivos con personajes como LeBlanc. Cuando desapareció ese ítem, LeBlanc desapareció del meta, la intentaron bufar un poco, se pasaron de más y le volvieron a nerfear otra vez la W, que al final era lo más roto que tenía porque limpiaba soleadas a nivel 5 prácticamente. No sé, la pobre ha sufrido muchos cambios. Ígnea. Y a día de hoy, creo que así se llamaba en Latam. El silencio... y el silencio de la marca, ya. Uf, calla, calla. Ah, no, te había entendido. Vale. Es que, perdón, Viri, que no había leído el chat. Había entendido amenaza de la muerte ígnea y digo, pues así será el Latam, porque aquí no me suena a mí eso de amenaza. ¿Qué amenaza? Amenazado como te tengo yo a ti, como no me pongas la mano en el culo, guapo. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué, Sara, por favor, es que no puedes evitarlo, Qué de locos. Dios mío, de verdad. Es que tengo mucha hambre, ¿sí, a ti? ¿Qué quieres que haga? Tengo muchísima hambre y no es de comida, pero bueno, aquí que vamos a empezar ya con este Game 2. De Edward Gaming contra Reiraton. Podría ser el último, seguramente lo sea, porque a mí lo que viene siendo la composición de Edward Gaming me hace ilusión. De verdad, no puedo más. Voy a escribir una carta al gobierno chino, Sara. Todas las partidas nos las ponen a partir del segundo 50 y esta se les ha colado que estaban ya cazando a Meiko en el arbusto de abajo. Lo han tenido que poner deprisa y corriendo y casi lo habían matado. Le han forzado el flash, no lo hemos visto, destello por Ignite. No puedo más, estoy harta de la realización de la LPL. Mira, no lo ponen en replay, en replay no me vale. Y en pequeño, ¿sabes? En plan, bueno, pues bueno. No lo cuentan aquí, el gancho que era muy bueno, se flasheaba. Y bueno, era suficiente para escapar, eso sí, has perdido algo importante en ti, ¿no? Eso sí, también se flasheaba a Han, pero eso da igual porque... Ah, pensaba que llevaba el gestello, tío. ¡Qué locura! No, hombre, no. Si está baneado. ¿Cómo lo van a llevar? Ya, por eso me queda en plan... ¿Cómo? ¿Cómo vas a llevar gestello si genera un bug que no puede jugar la partida? ¡Tongo! En verdad, no creo que genere nada. Yo creo que se han rayado, ¿no? En plan, para que no vuelva a pasar. Pero no creo que por tirar el gestello se vaya a buguear necesariamente. Bueno, no lo sé. A ver, el bug se genera por el gestello. Entonces hay una interacción ahí, no sé exactamente cuáles son los pasos que tienes que seguir para que el código espagueti de rayo te explote, pero si llevas gestello, hay un momento que al utilizarlo o al hacer alguna interacción con este
con este ítem, se te puede llegar a buguear el flash y entonces no tienes Flandre flash. Flandre va con Phantasmal, ¿sí o tío? Sí, era otra de las cosas que quería hablar. La Gwen en top la hemos visto ya. Con el Phantasmal TP, con el Ignite TP y con el Destello TP. Obviamente el TP lo tienes que llevar porque eres un top laner. Pero parece ser que el segundo summoner no importa tanto. Están un poco así testeando a ver. Y dependiendo quizá del matchup que tengas, ¿no? Pues cambias por uno o por otro. Bueno, a ver cómo se les da en esta ocasión. Estamos viendo aquí como ya la bot lane de Reiratón. Parece que no, pero sufre, ¿eh? Parece que no, pero sufre. Aún así van por delante del minion. Deberían el Kumao a este nivel. Pues todavía le queda bastante que decir. Pero parece que van a empezar un poquito mejor de lo que lo han hecho en la partida anterior, que del minuto 1, si a ti, han estado bajo torreta comiendo un poquito lo que viene siendo caca. Aquí Reiraton tiene que ser muy inteligente. Le ha sacado destello a la Lulu, que es el objetivo más blandito que hay abajo, y realmente al que quieres matar. O sea, literalmente, la partida que tiene que hacer Reiraton hoy es la que le hicieron el otro día los de TeamWB a Sunin, cuando, bueno, pues le dieron la Lulu al pobre On y no le dejaban respirar. Literalmente tienes que jugarlo así, que Meiko no puede hacer prácticamente nada, que esa Lulu salga 0-3, 0-4 de línea incluso si es necesario, y que no pueda jugar. Al que no quieren dejarle jugar es a Kyuf, que lo quieren divear, Sara. Flash por flash, y ahora bueno, se va tranquilamente con el saltito. Eso sí, ha perdido el flash el top laner de Reiraton, también lo ha perdido Flandre y Yeye, o sea que en realidad ha salido hasta un poquito rentable. Si no fuese porque vas a perder minions, vas a perder experiencia, y tampoco parece que haya nada que hacer en el lado contrario del mapa. Bueno, es que ahora mismo Legend sigue con la misma metodología de la partida anterior, ¿no? Full clear, limpiar la jungla todo lo que pueda, bueno, tradean cangrejos y poquito más. Por cierto, no lo hemos comentado mucho, pero Bolivar jungla en esta partida sí que se lo han guardado. No quieren llevar esa buena a la jungla por lo que sea. Yo creo que incluso es de lo que tendría que haber hecho Rareton en la partida anterior porque no les ha funcionado. Pero bueno, oye, ya tienen la experiencia, al menos ya lo saben. No sé si tenían algo testeado de Screams o no, pero no ha funcionado, no vale, olvídate. No ha podido ser, a lo mejor funciona, pero no era la partida ideal. No con esa composición. No he sabido ejecutar. No con esa composición, quizá puedes buscar algo, por ejemplo, como con la Nidalee. La Nidalee tampoco tiene una capacidad de ganqueo muy fuerte si no tienes CC, pero si llevas un Renekton, un Set o algún tipo de estos personajes que tienen una capacidad de CC fuerte, ya sea en medio o en top, sí la puedes llegar a hacer funcionar. ¿Por qué? Pues porque cuando te da el lanzazo, tienes esa ventaja para, bueno, pegar el salto más grande y ya sí poder tener el gap close que necesita, ¿no? Pero claro, con la Gwen no lo tienes, tendrías que aprovechar muchísimo un CC muy tocho. Y bueno, pues no sé, con el pequeño dash que tiene, creo que es en la E, pues intentar buscar el gankeo, pero... Yeah. Hay que testearla más, ¿no? Así de primera. Sí, no. Supongo que es un ganqueo un poquito parecido al de Udyr en el sentido de quizá aparecer por línea, un flanqueo por el lado contrario de tu propia línea y que te lo encuentres por detrás, algo así. ¡Ojo! Cuidado ahora con el flash y el gancho, que podría ser bastante bueno. Tiene que utilizar el suyo propio Meiko. No impacta a la buscadora del vacío, pero Meiko podría ser el primero en caer ahora. La primera que le queda nada. ¡Ah! Se ha quedado un toquecito y ahora se tiene que dar la vuelta el equipo de Reiraton, porque podría estar en peligro, pero se quiere volver a lanzar hacia adelante. Se tiene que lanzar el curar Han, pero da igual. Te cae el escupitajo y te mueres. Viper, que podría también asegurar una kill, pero va a ser el 1-1 para él. Eso sí, Meiko, que ha asegurado la kill de Leyan, no ha sido el mejor postor, pero se pasea. Y dice, ay amigo, te pensabas que iba por Ego, pero no, iba por Fofo. De hecho, aquí la guarrada mental, chaval. Literalmente, Leblanc es este personaje en el lore, por lo menos en su momento cuando lo sacaron. Era la mentalista o algo así, creo que pues se llamaba. Obviamente, la pasiva te lo dice todo, te engaña, ¿no? Con una copia suya. Y en este caso no hacía falta pasiva. Scout le ha engañado totalmente a Fofo. Con el movimiento, el flash más cadena instantáneo, no le daba tiempo a reaccionar al midlaner. Pero es que esta jugada se le ha complicado mucho a Rareaton en este punto. ¿Por qué se te ocurre, Han, volver soy a hacer yo, engage? Soy yo literal. Es que soy yo literal. O sea, yo veo un gancho que lo puedo dar y lo doy. Digo, bueno, está viniendo mi equipo, bueno, yo estoy a 2 de vida, me muero, pero yo el gancho lo quiero dar. Y efectivamente, pues el gancho era muy bueno, los mira dos esto. De hecho. Mira, ay, pero, ay, 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 Dios. Ay. Nada, tío, es que te ha humillado. O sea, eso es una humillada de scout a Fofo, pero en toda regla. Porque apunten, bueno, apunten sí, esta jugada para las top plays de la semana. Que por cierto, la semana pasada creo que no las sacamos. Da igual, no pasa nada. Estamos de verano, estamos de vacaciones. El horario es un poquito más, bueno, disperso, vamos a dejarlo. Pero esta apúntenla, porque Dios mío, vaya mente tiene scout.
Sí, al final, esto es algo que quizá me gustaría ver un poquito más en general las partidas y que, o por lo menos, no parece que sepamos identificarlo tan bien, y es cuando un jugador, ¿no?, te engaña de esta forma, te hace pensar que va hacia un lado y luego va hacia el contrario y te flashea en la cara. Estas son cosas que, la verdad, no sé si es que yo quizá no tengo todavía pues ese ojo, ese gafapasteo, esas gafas de ver LOL, pero a mí me da la sensación de que esto solo es capaz de hacerlo los grandes jugadores como Scout. Bueno, luego vendrá la gente, ¿no?, fan de Corea, y dirá, vaya, qué casualidad, ¿no?, que estos jugadores son coreanos. Bueno, pero llevan tiempo aquí en la liga y es donde han aprendido, donde han estudiado. Fofo, que está aprendiendo también por las malas, porque Yeye llegaba ya con la ultimate desactivando la torre, intentando acabar con la vida del midlaner, pero flasheaba bastante bien para que las cadenas no lo dejasen ruteado. O sea, era mucha presión metiendo en ese tema de este Lucian, que obviamente es lo que tienes que hacer. Un personaje que necesita ponerse por delante. Ya lo decías tú, una composición muy de early mid game para el equipo de Rareaton. Y por ahora están por detrás en esta fase de early game. Por tanto, se les puede complicar mucho la partida. Cuidado, porque ya empieza a darse la vuelta, ¿no?, la presión en esta zona inferior. Viper y Meiko, que por el pokeo que tienen entre los dos, porque cuidado con el daño de la Lulu, que es también engañoso, y al final, poquito a poquito, te pokea con esa sub-curs y, bueno, te puedes ir tranquilo a casa, despacito y con buena letra. Ahora que parece Yeye quiere robar aquí el red, se lo va a encontrar, no. El equipo de Rayraton decide, bueno, vender este monstruo y hacerse simplemente los Krugs. Y poquito más, la verdad. Toda esta presión que al principio del mapa decíamos que parecía que podía recuperar Rayraton, la ha vuelto a perder por completo. Y por si fuese poco, Seati, la LeBlanc, que lleva ya una kill a minuto 8, no son buenas noticias, porque una LeBlanc por delante se te va de las manos, se te descontrola, y si la tiene Scout, es que es casi imposible pararla. Bueno, igualados en farmeo, por delante de oro, gracias también a esa kill, ¿no?, que se ha podido llegar, fíjate, sí. O sea, le saca casi 500, y espérate aquí abajo, porque Han podría acabar muerto, se ha visto forzado, ahí voy, a gastar el curar para salvar a su support, que está intentando curarse un poquito más, pero se va a tener que retirar a la base. Y es que es lo que te decía, llega un momento en el que la bolding con Mao Lulu es muy molesta. Kog'Maw te está pokeando, literalmente, porque es que te escupe, te vomita. Y es la traducción, si no me equivoco, de este verbo inglés. Y la Lulu también es muy molesta con Pixel, además, ¿no? Creo que se llama, o Pixie, la mariposilla esta que lleva siempre con ella, la Jordan. Seatic, ¿me escupe? La verdad es que no me van esos rollos. Ah, pues a mí sí, la verdad. Si hay alguien por ahí que le apetezca hacer un poquito cosplay de Warren Dongo, que me mande MD, no sé qué. En fin, roleas Kog'Maw. ¿Roleas Kog'Maw? Escúpeme, guarra. No, no, no. Sara, por favor. ¿Qué pasa? No pasa nada. Esto es un pequeño guiño aquí a mis prácticas sexuales, pero que ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer esto. No pasa nada. No estoy abusando, sí, a ti. Me estoy portando bien. Sarita, reforme. Eso sí, se podría venir el ganqueo, ¿no? Porque había un pingüar. Lo va a limpiar Yeye. Simplemente Fofo respeta, echándose para atrás. Mientras tanto, Leian haciéndose el heraldo. 4000 de vida todavía, la mitad de este objetivo neutral, que podría intentar incluso pelear Edward Gaming. No sé si lo van a querer vender, sí, a ti. Pues mira, vender no. Es que lo quiere limpiar Rareaton cuanto antes posible. Echaban de la zona a los chicos de DDG con esa ultimate del Rumble, pero ahora tienes que recoger el ojo y tienes un guardián que es un oso gigante esperando por ahí. También está la señorita de las tijeritas, por si acaso quieres acercarte, cortarte el cuello, a ver si alguien quiere dejarse la vida. No, literalmente, simplemente lo han denegado, pero no van a poder recoger el heraldo, no va a ser para nadie. Esto que se va a marchar, ahí está, se hunde en el río, igual que el anillo de poder del Señor de los Anillos, y veremos si el segundo lo consigue recoger alguien. Bueno, pues no le sale nada mal esto a Edward Gaming, porque tampoco han perdido tantísimo tiempo como Rayraton para hacerte este objetivo que ni siquiera vas a poder recoger. Así que, pues, yo creo que estás muy contento. Además, como hemos dicho ya, la LeBlanc, que le está aguantando el farmeo a la perfección, apenas un par de minions de diferencia con el Lucian. Y esto, pues, que te puede salir caro a la larga, porque ya sabemos que el Lucian sí que es cierto que no se desinfla tanto como la gente se piensa. No es tampoco un pick que sea de early y que late no haga nada. Si se pone por delante Lucian hace muchísimo daño. Pero hay que tener en cuenta que no tiene ni mucho rango ni tampoco tiene el mejor escalado del juego, ¿sí? Con lo cual se te queda un matchup que se puede salir mal.
Bueno, depende un poco de la build que lleves, ¿no? Al final Lucian es un personaje que siempre ha tenido esta opción de hacerse diferentes builds. Y hay algunas que les dan un mejor late y otras que no tanto. Pero bueno, veremos qué es lo que es capaz de hacer Fofo con este personaje. Que la partida anterior, la verdad es que tampoco le ha ido demasiado bien con el Jayce. No tiene tampoco mucho daño. Cuidado ahora que vuelve a estar aquí focuseado. Llega Yeye también por la zona. Tiene el ultimate. No sé si lo va a intentar divear. Parece que no. Simplemente quiere intentar recuperar esta presión de medio. Porque el dragón de. ¡Ay! Bueno, de infierno, ¿no? Este dragón de fuego que está ya por la grieta y está intentando conseguir todo el rato el control del pitch. Ahora se le revierte a Rariaton esa presión que tenía en contra. Cuidado aquí, Han, con el ganchito en el Cuidado. empate. Allí podría forzar. ¡Uf! ¡Uf! Te has quedado vendidísimo. Tiene que utilizar el destello de forma defensiva a través del Murujan para salir. Y ahora es el equipo de Wargaming el ¡Ojo! que tiene todo esto controlado. El emperador, Bien. que es bastante bueno en esta zona No estrecha tanto. del mapa. Y Fofo también sufriendo un poquito. Fofo y Scout que literalmente se han pasado desde el minuto uno pegándose. Sí, lo que pasa es que al final son dos personajes que, bueno, pues si hacen tradeos cortitos no tienen daño suficiente como para llegar a matar, por lo menos en los niveles en los que están ahora. Luego la LeBlanc llega un momento que cuando tiene un ítem y medio, perfectamente te puede boostear un carry. Si hace toda la rotación de habilidades correcta. Una vez más, la bold en DDG ganando mucha presión, sacando todas las placas posibles. Ya llevan cuatro. Y espérate que no quieran forzar esta quinta porque todavía tienen tiempo y está Yeye por la zona. Van a limpiar la visión del Tribus. Fíjate cómo Sí, está total, la ¿eh? placa enterita. Pueden intentar limpiar la oleada, pero es que tienen que, si no, se tienen que echar para atrás. Es que se la Tengo van que a echar para llevar. atrás, te veo. Claro. Esto va a ser primera torre facilita aquí para el equipo de Edward Gaming. Que bueno, decíamos que necesitabas encontrar la prioridad y encontrar, bueno, por lo menos un poquito, una ventana de oportunidad en esta calle, Ay, pues va a ser Leyan. complicado. Ya la Leyan podría estar cazado. Dios. ¡Madre mía! ¡Vaya bursteada, chaval! Es que no se le ha visto ni Y Han siquiera venir. también. Han, ¿ahora qué hace aquí? Pero amigo, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de que acababa de morir también tu jungla? No sé qué estabas haciendo ahí. Va a ser una doble para el Volibear. Y pues nada, te llevas de regalo este bufo rojo. Uf, mucha dominación en la parte inferior del mapa, por parte de DG, que no les dejan ni siquiera a Leyan moverse tranquilamente por la jungla. Además, tienes un problema ahora mayor todavía, y es que te ha salido esta grieta de océano, y por tanto, pues con los arbustos nuevos va a estar más complicado. Ya tienen daño más que suficiente, y obviamente Yeye encima con el brillo pega muchísimo con este Volibear que Malpaseo, la seguramente vaya al Tsundere. Como me gusta ver los Volibears agresivos. Ahí está, hombre, la ultimate para adelante siempre, no para atrás. Se lo están explicando, como te he dicho antes, ahora. Exacto. Sí, le están explicando cómo funciona el matchup y sobre todo a qué línea que tiene que ir cada personaje, cada campeón. Le están diciendo, no, no, os habéis equivocado, el Bolívar iba en la jungla, os habéis intercambiado mal los personajes. A lo mejor no les ha dado tiempo, ¿sabes? Ya Esto sabes que es. a partir del minuto 20, de los 20 segundos, no te dejan intercambiarlo. Entonces, a lo mejor, pues se les ha ido el dedo, oye. Esto es como cuando estabas en primaria, ¿no? Y tenías dos columnas y te ponía une los colores de la izquierda con los nombres de la derecha, ¿no? Y bueno, pues Rareaton los ha unido mal, el amarillo lo ha unido con el rojo. Y he dicho Sí. no, la ha llegado IDG. Y dice, no, no. Le ha explotado la bomba, No, no, oye. estás equivocado. Amarillo con amarillo y el rojo con rojo. Aprende a llevar los personajes a las Venga, diferentes que líneas. tú puedes. Barrio Sésamo, capítulo 3. Aquí que bueno, Edward Gaming haciendo lo suyo. Lo que tiene que hacer, asegurarse más y más objetivos, sobre todo la jungla contraria, intentando controlar la visión de todo el mapa, tanto el río inferior como el superior, lo tienen bajo su absoluto control. Aunque Lucian es el único que intenta mantener un poco la prioridad de esta zona central cuando puede, pero yo creo que esto se va a desinflar más pronto que tarde, sí a ti. Aquí ya el problema que tienes es, si quieres seguir manteniendo la presión de medio con el Lucian, sí o sí, vas a necesitar apoyo porque te pueden, en cuanto te calientes un poquito, te pueden ganar el flanqueo y matarte. Pero claro, si haces eso, tienes que ceder la presión de las líneas laterales en favor del equipo rival, bueno, pues para poder ayudar a medio. Y eso Buena ulti, significa, Han. pues esto, que te van a seguir presionando. Aquí Han utiliza la ulti de forma defensiva, pues para sacarles de la torre, pero igualmente, mira, mira lo que te hacen ya. Ay, 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 Madre ay, que lo mía, mata, cuidado lo que te mata. mata, que te mata, que te mata. Genial, y Ay, cronómetro, Dios no se mío, tiene que entienden. tirar el cronómetro. Scout. Madre mía, mientras tanto, el otro lado del mapa, Scout acaba de morir, Fofo que lo acaba de rematar, pero Fofo mismo a morir, Flandre, que está haciendo una buena Ok, performance buena con la ulti. buena liquidador, que también es bastante bueno, como tú bien dices, Flandre, que tiene que saltar el muro para salir. Meiko que tiene muy poca vida. La ultimate de forma defensiva esta vez del Volibear, pero salta el muro. Ahora sí que lo hace bien, este sí que es de circo. Y ahora parece que ya se acaba el intercambio, sí a ti. Yeye sí que sabe saltar muros. Ha estado entrenando todo el invierno haciendo ahí el pasito de valla.
para poder saltar luego ese muro estrechito. También hay que decir en su favor que ese era más estrecho que el de que era el que ha intentado Cube y que por eso no le salía al pobre top laner quizá. Pero Dios mío, lo que pega ya este Kog'Maw con la Lulu, qué molesto. Como mira, te puede divear con los escuditos, te hace lo que quiere prácticamente. Cuando activa la W, estás muerto porque con la ventaja de rango te puede chasear 24/7 y eso que todavía no tiene el Kraken, todo esto lo está haciendo con el bailarín. Nada, nada. Esto es una puta barbaridad. Lo que te quería comentar, de hecho, antes, al principio, cuando estábamos hablando de las composiciones, bueno, primero vamos a ver aquí la repetición, porque el caos ha sido volatilizado. Fofo, que tampoco utilizaba el destello de la mejor forma posible. Y Flandre, con la ultimate de la Lulu, pues bueno, una cosa, ¿no? Es que lo de Lulu yo creo que ya basta, ya basta. O sea, la bufar, yo cuando le metieron el bufo en el parche dije, no lo entiendo. Pero encima bufan los ítems de support, los ítems de escuditos, y ya es que sí que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, vuelve a salir este personaje. A mí, personalmente, bueno, pues me resulta un poco incómodo porque parece que vas a matar a alguien y de repente no. De repente es tiene casi más vida que de normal, le pones un escudo que es gigante, encima le potencias, ¿no? Le das todavía más poder como personaje. Bueno, pues tenemos aquí un perro gigante que pues te escupe pelotas de tenis, ¿no? Por la grieta. Sí, y la verdad que esto ya no es un escupitajo, esto es para luego, tío. Creo que lleva la skin esa, por eso digo. Es que, en fin... Yo, hay cosas que no puedo entender, pero bueno, ya sabemos que Riot Games tiene sus preferencias. Fíjate, Viper, cómo corre, no tiene miedo. Este tirador, que está muy acostumbrado a hacer un poco la frontline, y le da igual todo. Scout también pokea, sin ni siquiera tener que exponerse en ninguno de los casos. Parece que vamos a tener pelea, si a ti. O por lo menos están intentando tantearse las caras. Muy pokeado, que está ahí, madre mía, el flash, que bastante bueno el equilibrado, que también hizo facto la ultimate de la Lulu encima de Scout. Acaba de acabar con la vida de Han, y esto es un 4-5, así que reirá, don amigo. Yo tampoco pelearía demasiado, eso sí. Tampoco parece que Edward Gamer esté por la labor. El tercer dragón que debería de ser para ellos, si quieren utilizarlo de punto de alma. Y fíjate, Viper haciendo lo que le da la puta gana en el flanco. La ultimate, que es bastante buena, se reposiciona. Ahí voy, con la ultimate podría Viper acabar muerto. Efectivamente lo consiguen, pero ahora Q es el siguiente que podría acabar muerto también. Es un 2x2, si no me equivoco. No, un 2x1 para Edward Gaming. Y esto que va a significar seguramente el dragón para ellos. Es imposible ahora mismo tradear con el equipo de EDG. Ese combo va muy, muy fedeado. Finalmente ha ido a Galeforce. No se ha hecho el Kraken. Yo creo que con el Kraken literalmente limpiaba a todos los objetivos. Pero es verdad que necesita quizá esa movilidad extra por si acaso le pilla con el flanqueo un buen meganar. O incluso una buena ultimate de Legend le deja totalmente clavado. Pero bueno, ya hemos visto, pega muchísimo. Además, Flandre encontraba un muy buen flanco y haciendo muchísimo daño. También creo que ahí voy a estar un poco mal posicionado en el comienzo de la pelea o en el planteamiento. Y cuidado aquí, Leyan, amigo, que te pueden acabar matando. Flandre, que activa la ultimate y lo deja muy tocado. Lo burstea Scout, pero Flandre es el que lo remata. Otra kill más para esta Gwen, que va 2-0-1. Obviamente ya tiene el Remaker, que, amigo Leyan, es lo que tienes que hacerte de primer ítem y no el diente de Nashor. Y bueno, pues aquí tenemos la replay. Es que es imposible pelear contra EDG. O sea, o utilizas todos tus recursos para matar a Viper y eso te deja súper desposicionado y sin nada que tirar. Y bueno, pues nada, pues se acabó la teamfight, ¿no? Podríamos decir. Porque es lo que te digo, has tenido que utilizarlo todo para acabar con el combo, que encima ya había metido mucho daño en esa teamfight. O sea, el problema que tienes es que no has dejado a la Lulu por detrás. Esa Lulu ahora mismo debería ser tu objetivo al llegar a matar, pero el problema es que yo creo que ahora mismo prácticamente no vas a tener ni siquiera daño ni oportunidad para llegar a hacerlo. Y aún así, en el punto en el que estás de partida, si inviertes tantos recursos en matar a una Lulu y al final solo sacas eso y el equipo rival te saca a ti dos o tres kills, es que para ellos es literalmente worth, porque estás invirtiendo recursos en matar un support que no vale nada, que literalmente no vale nada. Que sí, que de cara a utilizar habilidades y de cara a las teamfights, en cuanto a valor de composición, es muy alto, pero en cuanto a reflejado en valor de dinero, no es tanto. Ahora no te va a dar mucho, a así ver, que cuidado, Scout kill, aquí que pero... podría estar cazado, pero es muy difícil al final conseguir el pick encima del Aleblanc. Y más es un Aleblanc que ya va un poquito volando por la grieta del invocador Siati Scout, que está imparable. Últimamente estamos volviendo a ver la Aleblanc en la midlane y eso me hace muy feliz, la verdad, porque aquí en China, que ya lo hemos repetido hasta la saciedad, tenemos grandes midlaners, muy buenos mecánicamente, y este tipo de campeones, pues la verdad que da gusto verlo. Personajes playmakers, ¿no? Akali, LeBlanc, el Silas de vez en cuando también a veces lo sacan y queda bonito. Hubo un tiempo que no se veían porque se veían más estos magos de control
Y bueno, pues si pueden volver, pues nosotros siempre agradecidos. Cuantos más personajes veamos, yo creo que más se agradece, ¿no? Porque más variedad hay y no te quedas estancado siempre en las mismas composiciones. Pero bueno, por ahora que la composición del combo Lulu la está haciendo funcionar bien el equipo de DG. No está teniendo ningún tipo de problema con este segundo heraldo. Han conseguido sacar la torre de tier 2. Aquí Han intenta un buen engage, pero es que Flandre está por el flanco. Pueden acabar con la vida del support. El último ataque quizás se tira Yeye hacia adelante con la ultimate. Intenta defender Leyan, pero se come el último escupitajo de Kog'Maw que acaba con la vida del jungla. Quieren pusear a la oleada, no tienen ellos ningún tipo de oleada, pero da igual porque la torre está muy tocadita, así que se van a llevar esta torre de inhibidor del carril central, se van a llevar también el inhibidor, y ahora todos juntitos nos vamos hacia el siguiente objetivo, que puede ser el Barón Nashor. Muy forzado aquí el equipo de Reiraton buscando, bueno, intentar engajear en un sitio en el que no era ni siquiera necesario, porque el equipo de Dual Gaming se estaba echando hacia detrás, era probable que ni siquiera terminaran de tirar el inhibidor, y bueno, gracias a ese engage un poquito rana, ¿no?, de Hang, pues al final les ha pasado factura y esto les va a dar seguramente de forma gratuita el Nashor, que ya está menos de la mitad de la vida. Tiene que facechequear el equipo de Reiraton, pero seguramente sea demasiado tarde. Si así, no sé si vamos a tener pelea, no la vamos a tener. El dragón que se lo ha quedado finalmente Edward Gaming, el Barón Nashor, y ahora tienen que salir de la zona, lo van a hacer sin problemas. Se vaquean con este back rápido del Nashor. Dudo mucho que pueda hacer algo Reiraton más que llorar. No se están comunicando bien, los chicos de Reiraton, se les está notando, se está reflejando mucho en los movimientos que hacen en las dos partidas, o los que están haciendo, y a la hora de buscar quizá también los engage. Bueno, tenías ahí me ganar a punto de conseguirlo, y bueno, de repente Qf decidía dar un pasito para atrás, pero Fofo tiraba para adelante, luego Qf volvía a tirar para adelante, y claro, ya en esas dudas, pues el equipo de DG que consigue salvarse, volverse con el back rápido, como tú bien decías, y ya pues no puedes denegar ningún Nashor, ¿no?, en los chicos de DG. Por tanto, ahora mismo en una posición muy muy cómoda. Minuto 23 de partida, bufo de Nashor con la calle de medio abierta en cuanto al inhibidor, por tanto la presión de medio que no tienes ni siquiera que ponerte a sacarla porque se va a sacar sola, y puedes ponerte a pusear estas sides. Ahora han elegido la botlane, es la que está quizá mejor controlada, van a tirar esta torre de tier 2 y puedes empezar ya a focusearte en la torre de tier 3, en la torre de inhibidor. No tienes el gordete, esto sí que va a costar un poco más, pero es que da igual, tu gordete es Kog'Maw, es el que tienes que defender. El engage por parte de Han con el Atlas bastante bueno. Qf que no impacta porque se le ha ido la ultimita al aire, la ultimita de Yeye que también es bastante buena, pero Dios mío, el daño que tiene Scout es altísimo, busteado prácticamente a todo el mundo. Doble kill en un segundo, van a acabar con la vida de Leyan. El único que queda con vida es Fofo, que intenta rascar la kill de Yeye, pero se cura también y tiene los escuditos de la Lulu. La torre que no ha caído, pero da igual porque los chicos de DG ya se focusean en las torres de Nexus. Ahora. Bueno, pues esto GG, sea a ti como tú bien comentas, esta LeBlanc que ha hecho lo que le ha dado la gana desde el minuto 1, que se ha llevado esa kill en sus manos, va a ser el 2-0 para Edward Gaming, que está teniendo una contundencia astronómica en este inicio del Summer Split, así que nosotros nos vamos a ir también contentos a comer a una hora normal, decente, y oye, pues se agradece bastante. Muchas gracias Scout, muchas gracias Flandre, muchas gracias Viper y muchas gracias a todos por este favor que nos hacéis. Y bueno, Siati, ahora tenemos que dar un MVP, también te digo. Tenemos que dar un MVP, efectivamente. Estaba ya rondando por mi cabeza esta idea y tengo dos candidatos. Tengo dos candidatos, la verdad. Cuéntame. Porque la primera partida me ha gustado mucho Flandre. En la segunda me ha gustado mucho Scout. En la primera también ha jugado bastante bien, vamos a decirlo. Pero en el global creo que Viper ha estado muy bien en ambas. Entonces, claro, Viper ha sido, la verdad, todo el rato poniendo el pechito, no tenía miedo en ningún momento. La escena la ha jugado espectacular, forzando un montón de flashes con esta W. O sea, yo la verdad es que lo he visto astronómicamente bien. Lo que tú quieras, la verdad. A mí me da igual, es que me encanta este equipo. Me encanta este equipo, me da igual a quién le des el MVP, que voy a estar contento. Me hace mucha gracia, Sara, porque últimamente se te ha pegado, no sé de dónde te ha venido decir la palabra astronómico y astronómica. Astronómico. Acho, no, escúchame, te voy a decir una cosa. Esa palabra me encanta desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ve que yo en los casteos no la decía tanto. No. Pero ya la tengo que empezar a decir, que es una palabra increíble. Astronómico, no me digas que no está guapa. Sí, yo te digo que no. Pero me hace gracia porque me recuerda a otra palabra que me parece que está todavía más guapa, que es, ¿cuál es? Astrolabio. ¿Sabes cuál está más guapa todavía? A ver. Astralis. No, Astralis. Bueno, Siati, vamos a elegir un MVP. El MVP, sí. Perdóname, que es que estoy aquí rescatando la imagen rápidamente. Yo también estoy rescatando imagen.
Para otras redes sociales. Yo creo que si quieres se lo podemos dar a Viper. Que se lo da a Viper. Además, a Flandre le hemos dado ya alguno, a Scout también. Vamos a dárselo a Viper, oye. Se lo vamos a dar a Viper enseguida. Bueno, pues en cuanto me deje el ordenador, os pincho la imagen de Viper. Pero nosotros, que nos vamos a marchar ya, gente, porque esto ya se ha acabado. 2-0 rapidito. Bueno, ha perdido Invictus, pero al final no nos vamos tan tarde a comer, Sara. Esa no, es la parte no buena. No, no está tan mal, la verdad. Y además la serie ha sido serie dinámica. No ha sido una serie en la que hayamos tenido que esperar a que cerrase Edward Gaming en cuanto ha podido lo ha cerrado. Ha sido bastante guay. A mí me ha gustado, a pesar de que haya sido bastante contundente por su parte. Pero al final, también, como dice nuestro querido Paminonda, hay veces que las partidas que son más one-sided también pueden ser bonitas de ver y agradables, ¿no? De como espectador. Correcto, correcto. Hay veces que, bueno, el League of Legends tan táctico puede llamar la atención, pero otras veces no tanto. Y por eso también nos gusta el LPL, porque aquí tenemos variedad. Pero donde no hay variedad, lo hemos dicho, es en el MVP, solo se puede elegir a uno. Nos hemos quedado con Viper, se lo damos a ver, Sara. Vamos, preparando también la raid para marcharnos nosotros por hoy. Pero mañana estamos de vuelta. Mañana hay más LPL. Y más aquí, en Chinagas, como siempre. Os vamos a dejar con Hispormaníacos. Pero mañana nos vemos, si no me equivoco, creo que es a la una también, ¿no? Subirse todos, ¿eh? Vamos a ver si podemos mandar a Hispormaníacos a más de 100, hombre. Vamos a ser más de 100, que no nos digan que somos unos pocos followers, unos muertos de hambre, unos 15 viewers. Por favor, gente, un poquito de apoyo aquí a los chinagapes, que es que no se ríen de nosotros todo el mundo, tío, todo el mundo. Somos el hazme reír aquí de los deportes, ¿eh? Si ya te tienes, es impresionante. Bueno, en fin, bueno. Nosotros aguantamos todo lo que nos echen, Sara. No sí, pasa sí, nada. Sí. Soporta que ya queda poco. Tenemos un bagaje ya que ya va para largo. Nosotros que nos vamos mañana, como siempre, que hemos dicho, a la una. Estamos por aquí, además con Madness, que hace tiempo que no se pasa por aquí también. Ilusiona verle. Con un partidazo también, JDG contra Lirin. Nos vamos, os dejamos con Hispormaníacos. Un besito, seguid a Sara. Dadle, decir, Quentin Chinagaper, todos por el chat. Quentin Chinagaper, un besito. Adiós.